¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais de esto? ¿Eh? Bueno, eh, imagino que bien. Eh, 4 y 5 de la tarde, 10 del, de diciembre de 2023. En fin, qué sufrimiento, qué sufrimiento del Atlético de Madrid para sacar adelante el partido con el Almería, que no había ganado, que no había conseguido nunca la victoria en lo que iba de, de liga y que se lo ha puesto muy, muy complicado al Atlético de, de Madrid eh, muchas gracias Juan Andrés 1980, gracias Juan Andrés otro mes más con, con nosotros, cinco meses ya lleva Juan Andrés con nosotros vaya partidito que se ha marcado el Atleti un primer tiempo aceptable donde todo parecía que el equipo de Simeone eh, iba a golear y una segunda parte donde lo ha pasado francamente mal, donde se ha sentado 45 minutos en la silla del dentista y donde yo creo que la Almería ha sido claramente mejor que el equipo del Cholo Muchas gracias a futre233 por esa suscripción. Gracias también a Edu Palax, que ha vuelto a suscribirse, ya lleva con nosotros cuatro meses. A Ferror Game que también se ha metido por aquí. Muchas gracias, sois unos cracks. Ya hemos alcanzado el tren del hype en el nivel 1. y a ver si van cayendo más eh, suscripciones. Lo dicho, que un primer tiempo eh, muy aceptable del Atlético de Madrid donde ha podido golear y una segunda parte donde el equipo del Cholo directamente se ha puesto el pijama, se ha echado a dormir. ¿Eh? Y entre siesta y siesta, entre bostezo y bostezo, apunta a punto de estado de costarle dos puntos porque la Almería ha hecho un gran esfuerzo. ¿Cómo será el partido? Que el mejor del encuentro de largo, de largo ha sido Llano Black con tres paradas. Eh, repaso del Almería en la segunda parte, donde yo creo que el equipo de Garitano eh, tranquilamente podía haber empatado. El Atlético de Madrid que saca tres puntos eh, de oro de, de un muy mal segundo tiempo. Lo positivo es que volvió a ver puerta Álvaro Morata, gran gol de Álvaro Morata. Otra vez se ha metido Marco Van Basten en el cuerpo de Morata y para mí el mejor del partido ha sido Marcos, eh, Marcos Llorente en cuanto a jugadores de, de campo. Eh, la gran pregunta que está en el aire, eh, ¿de verdad merece la pena sufrir tanto contra el colista, contra un equipo que no le ganaba a nadie? Bueno, pues Made in Atlético de Madrid, puro Atlético de Madrid. En el transcurso de la semana... Ya os decía, los que estáis por aquí por el canal, que estaba absolutamente convencido de que la Almería haría el partido del año en el Metropolitano. Bueno, pues no ha fallado. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando conocemos y conocemos bien. Al Atlético de, de Madrid. Muchas gracias a JV Rod que ha vuelto a suscribirse con nosotros. También a Ismago1903, que ya lleva con nosotros cinco meses. A Javione79, que ha vuelto a suscribirse con Prime, cuatro meses con nosotros, y hemos alcanzado el tren del hype en el nivel 2. A ver si subimos al 3. ¿eh? Que estaría bien, joder. Sería maravilloso que, que cayeran cinco suscripciones más. Eh, lo dicho, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Que ya sois muchísimos, Bala Plata, Gente Petas, Miguel Colchonero, Ángel Asturias59, Eugenio Llubero Juárez, Edu Palax, Ferlor Game, Forlan Fantasma, Futre233, Ricardo Plaza, Juan Andrés 1980, Selao, Miguel Colchonero, gracias a todos los que estáis por ahí, a muchos os voy a pillar eh, saliendo del, del Metropolitano, otros estaréis en casa, otros os acabaréis de, de conectar, pero lo dicho, que menudo sufrimiento. Gracias a JM Bansi, que ha vuelto a suscribirse con Prime con, con nosotros. Eh, menudo sufrimiento para el Atleti, sinceramente. Eh. Yo creo que ha sido un partido donde, donde se ha pasado realmente mal. Realmente mal. Y mucho, mucho por eh, comentar. Eh, Atleti 2, Almería 1. Ahora vamos con el resumen, con la rueda de prensa del Cholo Simeone, porque hay que escuchar bastante, bastante, de por qué se ha jugado tan mal el segundo tiempo. Eh, importante, antes de nada, a todos los que estáis por aquí, el miércoles vamos a tener especial Atlético de Madrid, Lacio de Champions, aquí en el canal. Empezaremos a las 5, acabaremos a las once y media, cuando acabe el partido. Se pasará por aquí Borjaranda para narrar el partido. Lo vamos a hacer en directo y tendremos muchos invitados. Así que apuntaoslo. ¿eh? El miércoles, especial del Atlético de Madrid, Lacio en el canal, desde las 5 de la tarde a las 11 y media. Han pasado más cosas en la jornada, ¿Eh? a la vez cero, Las Palmas 1 ayer. Falló dos goles cantados Samu Morodio. En el bar le anuló otros dos. Marcó Kirian y al final tres puntos para Las Palmas. Muy bonito el detalle del hijo del Cholo Simeone, de Juliano Simeone, que al término del partido fue a abrazar a Samu, que lo estaba pasando mal, el chico. Eh, en el partido de la jornada de ayer, Betis 1 y Real Madrid 1. Marcó Bellingham otra vez y Misil de rival Al final empate, Isco al palo en el minuto 89. Se, del Madrid, se deja dos puntos. El Atlético de Madrid eh, le recupera. Por lo tanto, puntos en la clasificación. Villarreal 0, Real Sociedad 3, Baño de la Real al equipo de Marcelino. Y Mallorca 1, Sevilla 0, con Lía arbitral y con Gil Manzano. ¿Eh? Sospechosos habituales, que eso sé. Gil Manzano liándola. Marcó Larin y la verdad que, que, que da lastimita como está el pobre Sevilla Fútbol Club. En unos minutos se pone en juego el Granada-Almería en Los Cármenes. Y a las seis y media Cádiz Osasuna. Y esta noche Fútbol Club Barcelona-Girona a partir de las 9 en Monjuic. Partido clave para la clasificación. En la Liga F, ahora en unos minutitos, en 20 minutos, se juega el Betis Atlético de Madrid femenino. Y ayer en primera federación, el filial de la ganó al Collano 0, Atlético de Madrid 3, segunda victoria consecutiva del equipo eh, colchonero. Sin ir más lejos, eh, yo creo que como ya estáis pendientes de todo, me tengo que ir a la clasificación. La clasificación de primera a esta hora es Real Madrid líder, 39 puntos. Girona, segundo, 38 puntos. Tercero, Atlético de Madrid. Con estos tres puntos ya tiene 34. El equipo del Cholo Simeone, con un partido menos, vuelve a adelantar al Fútbol Club Barcelona. Que está en cuarto lugar con 34. Real Sociedad, quinto, 29. Atlético Bilbao, sexto con 28 puntos. Por abajo, Almería se queda con 4. Farolillo Rojo no ha podido rascar nada en el Metropolitano. Decimonoveno, el Granada, 7 puntos. Decimoctavo, Celta con 9. Y Cádiz, que marca la zona de descenso con 12 puntos. Asomadito ahí al balcón del descenso, el Sevilla, con solo 13 puntos. Eh, en definitiva. Que yo creo que con lo que se queda todo el mundo en esta tarde, en este programa que vamos a empezar, es con, con, con esos apuros que ha tenido el Atlético de Madrid. Buenas y sufridas tardes. No podría ser de otro modo. Muchas gracias a Ted Fury que se ha suscrito con Prime hace un minuto. A ver si conseguimos dos más. Al Bernén que se ha metido también con nosotros, que lleva cuatro meses. Muchas gracias. Otro mes grande Rubén y Opaletti. Gracias de verdad al Bernén. Y estamos creciendo, estamos sumando. Yo creo que hay muchísima gente que se pasa por el canal para pensar por qué se ha sufrido tanto, por qué esa mala segunda parte, por qué un equipo eh, que puede golear acaba pidiendo la hora. Eh, mira, me dice Ted Fury, hemos salido vivos hoy, y dice Sofres, venga, queda para el nivel 4. Bueno, eh, con dos más conseguimos el, el nivel 3. A ver si conseguimos, mira, Torombolo, que ha conseguido el, el nivel 3. Muchísimas gracias, eres un fenómeno, Torombolo. Gracias. Eh, dice Plata que de Pay no está para ser titular y se ha visto, ni con un equipo cansado marca y destaca. Bueno. Yo de Pai tengo serias dudas, ¿eh? Serias dudas, porque ha hecho un par de jugadas de pérdidas tremendas, pero luego también ha hecho un par de jugadas eh, positivas. Yo creo que ha sido el tono general del equipo. El equipo se ha venido abajo en el, en el segundo tiempo. Eh, y dice Eduardo de Atlética, hasta en Movistar piensan que Van Basten está en el cuerpo de Morata. Eso está bien. Y nada, lo dicho, que vamos de suscripción en suscripción. Ya se nos va a acabar ese tren del hype de nivel 3. Una pena, porque ya no quedan más, pero... Eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el canal. Dice Ángel Asturias59 que cuántos corners sacó en la Almería. Muchísimos. Eh, Avilioen, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Ya lleva cuatro meses con nosotros. Y muchísimas gracias. Así da gusto, de verdad, estar con, con vosotros. Dice Rulito Vikingo que venga tres puntos más. Eh, porque se ha sufrido mucho. El Atlético de Madrid lo ha sufrido. Y Sofres dice que en la Almería ha votado 15 corners, El récord de toda su temporada. Mucha gente acordándose también de Gil Manzano, ¿eh? Gil Manzano, la verdad que las cosas como son, eh, siempre contribuye. Dice Forlán Fantasma que Savich, el peor desde lejos, y que no tiene que jugar más. Eh, se suscribe también Fugitivo 316, que ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1 y ya lleva seis meses con nosotros. Antes de escuchar la rueda de prensa y todo lo relativo al partido, eh, quería deciros quién ha sido el MVP hoy. ¿eh? Dentro del tono bajo eh, general, ¿quién ha sido MVP hoy? Esa es la pregunta que os voy a hacer. Os doy cinco opciones. La primera es O'Black. la segunda opción es Marco Llorente, la tercera opción es Griezmann, la cuarta opción es Morata y la quinta opción es Bitsell. ¿Vale? Esas son las cinco opciones que os doy para el MVP. Gracias, Luquinca, por esa suscripción. Ya lleva dos meses con nosotros. Gracias, Luquinca. Eres un fenómeno. Eh, ¿Quién ha sido el MVP hoy? Eh, ¿O Black, Llorente, Gridman, Morata o Bitzel? Esas son las opciones que, que os doy. Eh, dice Pagosus71 eh, que el MVP está entre Llorente y O y en un segundo, segundo escalón estaría un niño 26 nos dice que Llorente y Jesús Montejano nos dice que claramente el MVP ha sido Jan O'Black en el día de hoy. Eh, estaréis ansiosos de escuchar mmm, declaraciones, cosas que han pasado en el, en el partido y estamos a la espera de esa rueda de prensa del eh, Cholo Simeone, insisto, para explicar eh, todo lo que ha pasado, que ha sido mucho en este final de partido donde yo creo que, que el Atlético de Madrid lo ha pasado realmente mal, rematadamente mal, malo el segundo tiempo del Atlético de Madrid. Eh, Vamos a ver si poco a poco nos vamos eh, colocando. Vamos a iniciar ahora porque vamos a tener a mucha gente por aquí que se va a pasar. Eh, yo creo que sobre todo lo primero, antes de nada es conocer las primeras impresiones de mucha de la, de la gente que se ha pasado por aquí. ¿eh? Y, y aquí vamos, a, vamos a, ver, eh, a ver con quién podemos charlar. De momento le vamos a mandar un mensajito. A Don Eduardo de Atleti. También a. Vamos a ver si lo podemos eh, coger. ¿eh? Y, y estamos viendo. Por aquí, a ver qué es lo que pasa. De momento, hay que ir a los, a los titulares. ¿Vale? Titulares de prensa. Aquí los tenemos. En el Marca. Ya lo tenéis por aquí. No son horas para el Atlético. ¿Vale? Atlético 2, Almería 1. Y en el As, el titular es el Atleti sobrevive con agonía. Yo creo que este titular refleja claramente lo que ha pasado hoy en el partido. El Atleti sobrevive con agonía. Ya digo que un primer tiempo donde ha podido golear y una segunda parte donde ha tenido que pedir absolutamente la hora. Eh, creo que tengo ya por aquí a, a don Eduardo para comentar un poco lo que ha sido el, el partido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Bien? No sé si me ves, no me ves. Te veo fenómeno, un poco jurete, pero te veo, pero te veo fenómeno. A ver, si lo arreglamos un poco. Ahora lo arreglamos. Oye, que te, que te pillo nada más acabar el, el partido, pero que claro, la gente lo que más se pregunta es, eh, eh, bueno, cómo es esto posible. Eh, un primer tiempo donde mm, puedes golear, una segunda parte donde crees, bueno, vamos a ponernos cómodos que se viene un 4-0 y de repente el Leti desaparece del campo, el Almería se pone a jugar y a pedir la hora. Y a pedir la hora. Pues sí, yo creo, yo creo, eh, Rubén, que uno de los problemas que está viendo esta temporada y que hoy es un partido que lo demuestra otra vez más, es lo mismo que pasó en Valencia, lo mismo que pasó en Las Palmas y es el romper la tónica habitual del partido a partido y pensar un poco en lo que viene entre semana, en, en el partido de Champions y en querer ser primeros de grupo. Y el partido ha empezado muy bien, pero ha durado 25 minutos. Cuando nos hemos puesto con el 2-0, ahí parece que hemos bajado los brazos, nos hemos relajado, está todo controlado, mucha contemporización, pero se veía que la Almería venía creciendo y que, y que venía con muchas necesidades y muchas ganas. No, no, Entonces, ha hecho un segundo tiempo muy bueno, el mejor de la temporada sí, sí. para mí, claramente. Por eso te digo que, que creo que. Que ha, eh, ha habido un momento de relajación excesiva en que se ha empezado a pensar en no, no, vamos a, a, a pensar en lo que nos toca el miércoles contra la Alacho y, y vamos a relajarnos. Y creo que incluso el 11, eh, pues eso, que, que Nahuel no haya salido de titular, que Hermoso tampoco, eh, que se haya dado entrada a Savic, pues hace pensar un poco en que se quería eh, dejar a ciertos jugadores descansar y, y al final pues se ha pagado y, y se ha tenido casi que pedir la hora. Si no llega a ser poro black hoy, eh, creo que el resultado hubiera sido otro completamente distinto. Sí, sí, no, el Almería yo creo que ha merecido el empate, pero, pero bueno, por ocasiones es que ha tenido más ocasiones de gol el Almería que el Atlético de Madrid. Eh, dicho lo cual, yo creo que hay que quedarse con, con lo positivo, que son tres puntos de oro en clave de... porque le recortas al Madrid, porque ganas un partido que teóricamente tenías que ganar sí o sí. Eh, ese gol de Morata que yo creo que ha sido un muy buen gol. Con, con otra vez la broma que tenemos tú y yo de que Van Basten se ha metido otra vez en el cuerpo de, de Morata, no se pone sí. nervioso, regatea bien al portero, eh, y poquito más, eh, poquito más. Bueno, y el partido de Marco Llorente y de Oblak, pero eso es lo positivo. No sé si tú rescatas alguna y, cosa más. Y, y Witzel, que lleva haciendo una temporada Witzel. soberbia en su puesto, la verdad. Pero creo que, al igual que ya hemos comentado en muchas otras ocasiones, hay un problema en el centro del campo. Y ahora que no está eh, Pablo Barrios, pues se nota más todavía. Porque De ha estado ahí más o menos bien, pero se le ha acabado la gasolina en pronto. Y, y, y creo que también le pasa a Coque, que, que va justo de gasolina. Y, y eso es un problema que se nota mucho a la hora de poder sacar el balón desde atrás y, y, dar, y dar valores a los delanteros. Y el centro del campo es fundamental en el fútbol actual. Hoy, yo no sé eh, cómo lo has visto tú, pero yo, sobre todo, incluso ya en el primer tiempo, he tenido la sensación de que eh, Savic está muy nervioso nervioso sobrepasado por muchas cosas. Eh, Rodrigo de Paul, más allá de la falta tan buena que ha tirado a la escuadra, yo creo que ha hecho un primer tiempo muy flojo, muy flojo. Uh -huh. eh, el Atleti no ha entrado bien en el segundo tiempo. Y luego mi sensación personal, seguramente ventajista, es que Simeone se ha precipitado a la hora de quitar a Morata, porque el partido no estaba cerrado. Y Yo creo que se ha precipitado a la hora de quitar a Morata. Yo creo que sí, y creo que también de, que Memphis no está para jugar. O sea, esta ha, tenido, ha tenido un par de jugadas sin balón en las cuales ha estado bien, pero eh, le falta mucho. Le falta forma, le falta físicamente, se le nota que, que va muy al tran-tran y, y creo que es un problema, como tú bien has dicho. Eh, luego, eh, lo de Savic. Savic no está ni para jugar un partido de solteros contra casados a las fiestas de un pueblo en verano. Uh, está muy mal, muy nervioso. No, 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 no llega lento a todas los, las jugadas. Le pueden los nervios a la hora de, de sacar el balón en pases fáciles que, que, que crean ocasiones manifiestas de gol para el equipo contrario. Y evidentemente, pues hoy estaba enfrente de la Almería. Si llega a haber un equipo mmm, un poquito más fuerte, nos habían hecho un roto. De hecho, creo que el Almería se ha equivocado en el planteamiento al principio porque ha tenido una presión muy alta, similar a la que nos hizo el Barcelona el otro día. Pero claro. Mmm, no es el Barcelona. Y sacar el balón desde ahí y jugar a la contra, como ha hecho el Atlético de Madrid y como han venido las primeras ocasiones, pues era bastante más sencillo. No, no, y, luego, embargo, y luego, sin embargo, creo que, que, que sí, que, que el Atlético de Madrid ha intentado. El, el Almería se ha replegado y el Atlético de Madrid ha intentado construir a base de tener el balón, pero, pero no lo ha conseguido. No lo sí, ha conseguido. Yo, yo, además, fíjate que estaba pensando. Ha habido un momento de partido. Eh, cuando el Almería parecía que merecía más el empate, que ha tenido el Atlético de Madrid como cinco minutos de lucidez, ha vuelto a, a controlar, ha vuelto a tocar, ha vuelto a tener un par de ocasiones con Depay y con, y con Riquelme, pero pasadas esas tres, cuatro jugadas, otra vez a vivir momentos de pánico donde es que te diría que la gente se ha dado cuenta del problema y ha sido el estadio el que ha reaccionado, más el estadio que el equipo. Sí, 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 sí. además eh, se, ha, se han. Se han, yo, yo creo que no muy tímidamente, pero algún que otro pito se ha llegado a oír en la, en la grada. O sea, la gente estaba eh, pues eso, nerviosa y, y, y preocupada por lo que estaba viendo en el terreno de juego. Creo que, que eso, que se ha recordado a otros partidos, como pueda ser lo que pasó en Valencia y lo que pasó en Las Palmas, como, como ya hemos dicho antes. Eh, y, y el problema es ese, que, que el equipo esta semana ha tenido tiempo de sobra para descansar y entrenar, cosa que en otras ocasiones no era posible pero me da la sensación de que estaban pensando mucho en, en lo del miércoles. No sé si los jugadores en sí o incluso el propio Simeone rompiendo su máxima del partido al partido. No lo sé, pero sí si te digo una cosa, que eso de partido a partido es cierto, le ha venido muy bien al Atlético de Madrid, pero no será hoy. No será hoy porque, como bien dices, en el minuto, no sé si creo que era 50. Ya se veía que la Leti estaba reservando, que no quería ya sí. más, que quería ir al Trantran. -tran. Y claro, el Almería es un equipo que está necesitado de puntos. Y en cuanto el Almería ha entrado en el partido mejor, el Almería ha dicho: Oye, pues estos vienen de paseo, vamos a ver si marcamos uno y nos metemos en el partido. Y han marcado uno, se han metido en el partido y yo creo que mm. no han empatado, pues, pues eso, pues porque Oblak ha estado muy bien. Porque Oblak le saca dos a Batistao. Eh, está en otra también donde, donde está a punto de, de empatar en barba. Eh, sinceramente. Yo no tenía ninguna duda porque tú eres, has ido al canal y lo hablamos esta semana que el Almería iba a hacer un gran partido y se le iba a poner muy difícil a Atleti Quiere decir sí. que seguimos conociendo, mal que nos pese muy bien a Atleti, pero claro, yo creo que hoy la gente se va con dudas a casa. Se va con dudas porque dice, bueno, en el Can no... Y que esta temporada, esta temporada estamos resucitando a mucha gente. Sí, sí sí, sí, sí. Estamos, estamos viendo partidos de, de equipos que llegan eso, que llegan en una situación difícil que en teoría tienen que ser fáciles, pero, pero que al final pues, eh, les resucitamos. Yo creo que el resumen perfecto para el partido de hoy es eh, mejor borrar y cuenta nueva, olvidarnos de, de lo que ha pasado, eh, pensar en que hemos recortado dos puntos a, al Madrid, que hemos ganado otro partido en casa, que son 17 jornadas seguidas el de liga ganando en casa, y que intentar corregir los fallos que, que se han visto y evidentemente seguir por adelante, porque esta temporada es larga. Bueno, es que mira, fíjate, aquí esto es dependiendo que de, de los ojos con los que lo quieras ver. O sea, quiero decir, claro. eh, si lo ves de una manera positiva es este partido el año pasado lo perdías, lo perdías y este lo ganas, pero también hay que verlo de una manera pesimista y decir, oye, jugando así en el segundo tiempo es que no puedes pelear por nada, ¿no? No puedes pelear por nada. Pero no te hablo de, 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 de títulos, yo te hablo de, de por nada serio. Es verdad que si tú echas un vistazo a los números, hoy es eh, otra victoria, 8 de 8 en casa, es tu bastión, eso está muy bien. Pero es que la Leti no se puede permitir jugar 45 minutos como los que ha jugado. Es que ha sido, yo te diría, incluso peores que los de Barcelona ante el Barça. Sí, sí. Sí, porque eh, eh, llevamos ya unos cuantos años eh, hablando o escuchando eso de que tiramos las primeras partes y luego en las segundas pues se lucha y se remonta. Pero es que hoy ha sido justo al contrario. Se ha intentado arreglar el partido muy rápido y se ha arreglado, porque se ha marcado a los cinco minutos el gol ese de Griezmann que le han anulado, que yo creo que, que es muy justito, pero que efectivamente parece que estaba fuera de juego. Luego se meten los otros dos goles y a partir de ahí, pues eso, lo que se hace en otras ocasiones. La primera parte, contemporizar mucho y en la segunda, intentar arreglarlo, como el otro día en Barcelona. Pero, pero no te da tiempo. Hoy, sin embargo, ha sido al revés. Y, y la verdad es que hoy le podía haber caído un saco de goles totalmente al, al Almería. Pero claro, te cae un saco de goles cuando tú sigues insistiendo y sigues percutiendo. Pero al final, mmm, lo único que había era Llorente intentando hacer centros al área. Grisman, que ha fallado también una en puerta de gol, que, que, que parece mentira que la haya fallado. Grisman ha no ha estado bien. tarde. No ha estado bien en, en esos primeros 25 minutos. Ahí sí que ha estado bien. En esos 25 primeros minutos estaba jugando muy bien, pero luego a partir de ahí ha entrado en la sombra y ha desaparecido. Yo, yo es que, fíjate lo que te digo, me, tiene muchos análisis, ¿no? Y es verdad que el rival también juega y es verdad que, que bueno, que, 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 que tú no estás bien, pero mmm, yo creo, primero, esto es un toque al vestuario. Segundo, yo creo que esto es un toque a Simeone porque cuando sí. pides la hora contra el último en casa, es que algo bien no va. Y tercero, yo creo que hay que replantearse, creo, ¿eh? sin tirar nada, sin quemar nada, sin decir que todo está mal, pero hay que replantearse ciertas elecciones de jugadores. Me parece que hay jugadores que por lo que sea, ahora lo debatiremos, no están, no están. Y sin embargo hay otros que están creciendo. Hoy, por ejemplo, fíjate, yo, sabes lo que opino de, de Oblak, que no lleva sus mejores temporadas. Hoy Oblak salva al equipo. Y Yo creo que hay que hablar mucho de Marcos Llorente. Hoy Marcos Llorente sí. ha estado en todos sitios, ha sido medio equipo. Cuando... No, no, ha hecho un despliegue físico realmente digno de elogio, porque es que ha estado corriendo hasta el minuto 93 o 95 que han pitado el final. Y, y además eh, ofreciéndose, buscando, y, y lo que tú dices, físicamente, ya no solamente en su banda, sino que ha habido ocasiones en que ha tenido que bajar al centro a cortar balones en el centro del campo a intentar ayudar a Coque porque no había nadie más ahí, porque Paul estaba desaparecido. Entonces, mira, sí que es cierto que, 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 hay que hay que replantear esas cosas que tú estás señalando. Claro, mira, eh, dice G86 que hoy los cambios no han, no han dado el aire al, al equipo. Eh, dice Gerla Casa que así en San Mamés eh, nos barren eh, Está comentando 100% Mongol que dice que Antoine da signos de que, de que puede estar eh, agotado. Gerla Casa dice que San que es el que ha salvado al equipo. Y Chalado dice que, que Savich que mal está. Todo esto ya lo hemos. Eh, Comentado, pero quizá el, el, la nota más preocupante contra la Lacho es otro partido, no tiene nada que ver, es para, entre comillas, disfrutar para ser primero o segundo, porque ya tienes hecho los deberes. Pero si sí es verdad que yo me quedo con la sensación de que, claro, si son dos o tres los que están mal, no pasa nada. Pero en el segundo tiempo es que el tono colectivo del equipo, si quitas a Llorente, a Vitzel y a aulac el tono del equipo ha sido primero, de dudas, segundo, de pedir la hora. Y tercero, en muchos momentos de, de, de una desconexión enorme, como si hubiera sido un entrenamiento con público. Faltaba sí. tensión, faltaban ganas, faltaba desmarque, faltaba gasolina. Y yo creo que Simeone lo ha pasado muy mal. Simeone lo ha pasado muy mal porque veía que el partido se escapaba. De hecho, yo creo que hoy debe estar muy contento porque, en condiciones normales, este partido no debe ganarlo el, el Atlético de Madrid. Sí, y además a mí lo que me preocupa ya no es el partido del miércoles, como tú estás diciendo, que, que efectivamente es un partido para disfrutar, que posiblemente se sacará adelante, se la sí, primero de grupo. A ver, a ver que, que se me entienda. Es una final, porque es para quedar primero o segundo. Pero quiero decir que, que lo vas a disfrutar más y no va a ser una agonía porque sabes que ya estás clasificado. A eso me refiero. Efectivamente, efectivamente. Y, pero, pero a mí lo que me preocupa realmente es el partido contra el de Club el fin de semana, mm. porque... Hoy consigues recuperar dos puntos al Madrid. No se sabe qué es lo que va a pasar luego en Barcelona. Puede que a lo mejor incluso empaten y, y se recorte dos puntos también, tanto a Girona como al Barça. Pero el problema es que hay que seguir sumando en los cuatro partidos de liga que nos quedan, o tres partidos de liga que nos quedan, si no me acuerdo ahora exactamente, porque hay que seguir ahí en la pomada. Antes del parón de las Navidades y la Supercopa y todas esas cosas. Y, y son partidos importantes. Sobre todo me preocupa Bilbao por el hecho de que fuera de casa no estamos dando la, la, la medida. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, ya iremos hablando esta semana, don Eduardo. Y nada, que un placer y que gracias por, por formar parte del directo. Que sabes que aquí nos metemos a. Aquí a... Nada. Atracar a la gente, eh, que tú estás prácticamente el domingo por la tarde y nada, que, que muchas gracias por estar por aquí y que nada, bueno, lo positivo es eso, si se juega mal y son tres puntos la vida se ve de otra manera, más enfadado estaría todo el mundo, habiendo jugado tan mal y sin tres puntos, lo, lo positivo es eso, tres puntos y a seguir, pero hay que mejorar Sí, hoy por lo menos, hoy por lo menos cenaremos Sí, sí. <risa> <risa> Que vaya bien Venga. Venga. Muchas gracias Rubén, un, un abrazo. abrazo a ti Chao. y a todos eh, Pues mira, yo creo que lo tiene, lo tiene claro eh, don Eduardo, y yo creo que todos, ¿no? Que al final lo veamos de una manera positiva eh, o negativa, lo mejor es eso, los tres puntos. No ha sido ni mucho menos lo mejor. Vamos a escuchar al Cholo Simeone. Lejos. No hay partidos que se resuelvan tan simples. Y nosotros en el primer tiempo hicimos 35 minutos muy, muy buenos. Pudimos haber hecho algún gol más, quizás en esa fase, fase de, del partido. Después, ya en, lo, en el final del primer tiempo, el equipo empezó a, a bajar el paso que tuvo. De cara al ataque, y en el segundo tiempo, igual, entró igual, entró igual hasta el minuto 30, donde encontraron el gol ellos, y sí, algún peligro, obviamente, ante la. ante el. sacándose el miedo a perder el partido, porque lo iban perdiendo y apostando por, por empatar, y creo que en los últimos 15 minutos tuvimos dos, tres, hasta cuatro situaciones muy, muy claras para sentenciar un partido que era ellos me atacan yo contragolpeo, no lo pudimos sentenciar y claro, llegas al final en esta agonía del 2 a 1 peligroso, última jugada, córner y bueno, todo lo que pasa siempre en fútbol, por suerte la pudimos resolver bien. Me voy contento por esos primeros 35 minutos y en los 10 finales y bueno, a trabajar eh, en ese espacio que el equipo sacó el pie del acelerador. Que la izquierda ¿Qué tal Cholo? Miguel Camino, Radio Nacional de España. Eh, es raro verte hacer los seis cambios, sobre todo tan seguidos, ¿no? Tres cambios de una atacada, otros tres cambios de otra atacada. Si sí, no, que no iba bien. Querías cambiar algo seguro en el equipo. Eh, ¿Qué buscaba el Cholo con esos cambios? ¿Qué es lo que no le estaba gustando del equipo en esos momentos? Bueno, creo que los entrenadores, siempre que hacemos cambios, buscamos mejorar lo que, lo que está pasando en el partido y lo fuimos haciendo de a poco. Primero dejando a Griezmann arriba, con Ángel ahí de interno y ya después cuando el partido veíamos que se estaba empezando a, digamos, a complicar desde el ataque de ellos, pusimos a Llorente que teníamos un buen contragolpe, así pasó, que tuvo dos o tres centros muy buenos, que no pudimos empujarla debajo de la portería, recuerdo al, al, la de Grimman ahí atrás, que no la pudo empujar en el segundo palo, pero hubo dos o tres que fueron muy, muy buenas y la entrada de, de Molina y de Riquelme nos dio más velocidad por los costados y bueno, era o tres a 1 o el 2 a 2, terminó 2 a 1 pero el partido se jugaba en ese espacio, o el 2 a 2 o el 3 a 1 para nosotros. Pedro, al fondo. De la izquierda. Hola, Diego. Eh, Pedro Fulana, en directo en Carrusel Deportivo. No sé si encuentras alguna explicación de ese cambio, porque hemos visto unos 30 minutos muy buenos para arrancar del equipo y luego ese bajón es un tema físico, mental o simplemente que el equipo se ha visto también sorprendido un poco por el rival. No, yo creo que el rival también juega. Y después de 35 minutos sentirse agobiado, recibió tres goles, porque el tercero fue ahí. Que dicen que fue un poquito upside, pero fue upside aparentemente. Tuvimos situaciones, normal que en algún momento pierdan el miedo al partido y jueguen, ¿no? Y bueno, lo hicieron porque juegan bien. Y, y el Almería viene teniendo en dos partidos anteriores siempre muy eh, los resultados muy cortos en todos los partidos y ha competido muy bien, no le ha tocado ganar, pero ha competido muy bien en todos los partidos anteriores a los que ha jugado contra nosotros. ¿Alguna pregunta más? Aquí Luis Hola, mister Luis Castro Castilla la Mancha Media. Quería preguntarte un poco. Has dicho, me voy contento media hora y luego a trabajar. ¿Te vas más eh, enfadado que, que contento en el día de hoy? Más para reflexionar o con los muchachos? Según cuando empiezo a ver mañana el vídeo de los primeros del minuto 1 el 35 y decir pues, qué bien que jugamos. Después por qué nos quedamos. Uy, nos quedamos muy atrás. Y después otra vez lo pudimos haber rematado. Pero bueno, es fútbol. Yo creo que en esta, eh, con, o sea, tenemos muchos partidos. Seguidos, y bueno, va a, va a haber tenemos que estar preparados para obviamente encontrarnos con las dificultades que nos vamos a encontrar seguramente de acá a los cuatro partidos que nos quedan. Todos los partidos son complejos, ninguno te da la tranquilidad de pff, entrar y decir lo voy a ganar con, con, con facilidad, porque todos compiten muy bien y me voy muy contento por una victoria necesaria, sobre todo, y que por los pasajes, ya te repito una vez más, los 35 y los 10, de eso. Donde pudo haber entrado el 3 a 1 en la jugada que ustedes vieron, que no pudimos concretar, la de Memphis, sobre todo también. Eh, pero bueno, nada, a mejorar en lo otro que evidentemente en ese momento el equipo no, no aceleró. Última pregunta, a la izquierda, Luis. Hola, Diego, ¿qué tal? Eh, Luis Núñez del Mundo. A pesar de esos 35 minutos iniciales y los 10 eh, finales que comentas, ese periodo del medio. ¿Consideras que quizás es el, el, el peor momento que ha jugado Atlético este año, que ha jugado bastante bien? No, no, jugado peor en Valencia. ¿Lo viste el partido de Valencia? Ahí jugamos peor. Vamos por finalizar la rueda de prensa, muchas gracias Diego. Bueno, pues lo tiene claro, ¿no? Lo tiene claro por lo que, por lo que ha dicho que... Que no le ha gustado nada el, el segundo tiempo y que ha habido un impasse de partido que era o el 2-2 para el Almería o el 3-1 para el Atleti. Y que ha habido dos, tres ocasiones claras que el Atleti ha perdonado, y eso es cierto. Pero el segundo tiempo ha sido malo, ¿eh? El segundo tiempo ha sido malo del Atlético de Madrid, muy malo. Es verdad eh, lo que dice el Cholo, que, que los equipos contrarios juegan y que el Almería se ha soltado con 2-0, no tenía nada que perder. Pero el Atleti ha cometido el error de dejarle entrar en el partido al, al Almería le ha dejado entrar en el partido y yo creo que el, que el Cholo tiene que tomar nota de, de, de lo que ha pasado hoy y no le gustará eh, dice Gerardo, me ha recordado este partido al del Elche que perdimos el año pasado, bueno pues eh, algo así ha sido, dice Gerardo casa que la Almería ha merecido el empate que, Oblo, que Oblak lo evitó, y dice 19-95, ojo en Bilbao porque el Atlético va como aviones dice Jorge Man, 78 dice Savich y Adpilicueta no saben sacar limpio el balón, también hay uno de los problemas hoy, eh... Hice Anio Kenobi, dice, no le ha gustado nada, si el Cholo no contra el partido, no le mola nada. Y dice Ibi Floyd, que Memphis ni está. Y de la Casa dice que 2-0, relajación, y con 2-1, pánico. Bueno, ese es un buen resumen de, de lo que se ha visto. Por cierto, muchas gracias a, a Miki Jordi por seguirnos, a ITM1989, que ha vuelto a suscribirse con Prime. A Juan más 15, que también lleva con nosotros cinco meses, y a Belén Atleti, que nos sigue hace un minuto. Eh, dice Gerla Casa, ¿alguna novedad del cinco físico? No, ninguna, ninguna, ninguna. Si hubiera novedad, yo soy el primero que os lo, os lo vengo a contar aquí. ¿Hice el Fufi 23, ¿penalti a Memphis? No, bueno, yo creo que es de los que se puede pitar y de los que no. Eh, si me preguntas a mí, igual es que yo me paso de Atlético, yo creo que le está agarrando con los dos brazos y lo derriba en el área. Para mí es un penalti que no te pitan con bar y si hay alguien en el bar lo tiene que pitar. Me he quedado sorprendido cuando lo han pitado. Pero bueno, en fin. Eh, dice Camberro con la baja de Barrios. Eh, se ha caído el mediocampo. Hay que fichar. Bueno, yo es que vengo a decir lo mismo, es que para mí Pablo Barrios es titularísimo en este equipo. Para mí, mi punto de vista. ¿eh? Dice Juanchoito Z, opinión de Lino. Bueno, yo a Lino le he visto hoy muy bajo. Muy bajo. Yo creo que ha hecho un partido flojete, eh, Samulino. Para mí, de los partidos más flojos que le he visto desde que está en el Atleti. Eh, buenos días desde Nueva York a Picaflor. Eh, Picaflor, que es, que es eh, uno de nuestros asiduos, pues bienvenido. Eh, y dice Jorge Man, ¿por qué está detenido el Granada Athletic? Pues no lo puedo saber, macho, porque estoy con vosotros. Pero ahora me, 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 me pongo con ello y lo voy buscando. A ver, a ver qué es lo que ha podido pasar en, en, ese, en ese partido. Eh, hemos escuchado al, al Cholo... ¿Eh? Hablar de, de ese partido, y yo creo que fundamental el hecho de que antes estamos repasando la, la prensa, fundamental el, yo creo que pues un poco el, el, el sentir de todo el mundo, ¿no? Sentir de todo el mundo sobre lo que se ha, lo que se ha visto. Eh, para mí, lo más destacado de lo que ha dicho Simeone es eh, que el equipo sacó el pie del acelerador, que es algo que a un entrenador le cuesta decir mucho y que es una realidad como un templo en lo que hemos visto eh, hoy. Por seguir con, con la reacción de los medios, mira, en mundo deportivo a mí la, la crónica me gusta bastante, ¿eh? porque dice 2-1, el Atleti sobrevive a sus eternos vicios ante un valiente Almería. Victoria del Atleti que apunta a llenarte de certezas que acabó llenándote de dudas. Álvaro Morata y Correa pusieron tierra de por medio en 20 minutos de partido y la desesperación del Almería y la desida de los colchoneros pusieron el choque para una Almería que se metía en el partido a mitad de la segunda parte con un gol de Leo Batistao. Eh, pues sí, estoy de acuerdo un poco con este resumen del partido. Pero sobre todo me quedo, no sé vosotros, con la frase del, del Cholo. La frase del Cholo para mí es importante. Dice que el equipo ha quitado el pie o ha levantado el pie del acelerador. Y yo creo que eso es algo que no se puede permitir este equipo. Y hoy se ha demostrado. El, el Atleti con, eh, con intensidad puede con cualquiera. El Atleti sin intensidad, sin agresividad, sin correr, eh, pues sufre contra cualquiera. Y hoy también se ha visto. Eh, Belén, Atleti 10, que es su primera intervención en el chat, nos dice: Soy fan, pocos periodistas atléticos y críticos de verdad, te admiro. Pues nada, eh, eh, muchas gracias, Belén. Me vas a poner aquí colorado, pero en cualquier caso, gracias y bienvenida. ¿eh? Ya sabes, por aquí estamos, toda la familia del Atleti, cuando te quieras meter, pues ya sabes. Si te quieres suscribir al canal, pues encantados todos. Eh, Agobardo dice: Lo de ayer de Samu no es una buena elección en su mili. Sí, ayer el chico se llevó un buen palo porque no tuvo buen día. Falló dos goles cantados y le anuló otros dos el, el bar. Pero eso le tiene que ayudar a, a crecer. Dice Botarate que se ha parado por indisposición de un espectador el partido del Granada Atleti y está siendo atendido eh, con ir a los médicos de los dos equipos. Muchas gracias, Botarate. Gracias, ¿eh? por eso está parado el Granada Atleti de Bilbao, por indisposición de un espectador. Y dice Sello eh, CPR. Hola Rubén, ¿para cuándo resubir los programas a alguna plataforma de podcast para escucharte desde el curro? Tipo de radio. Pues Sello CPR. Si tengo el, el canal de YouTube, lo voy a poner otra vez porque hay mucha gente que no, que no se acuerda de esto. Aquí, en el canal de YouTube de Rubén Uría, tenéis todos los contenidos del canal de Twitch. Que os habéis perdido un programa, lo podéis ver ahí. Que queréis ver una entrevista, lo podéis ver ahí. Que queréis ver la previa del partido, ahí lo veis. Lo que dice Mateo Moreto del mercado, lo tenéis. La entrevista con Kiko, eh, pues la tenéis ahí. Todos los contenidos los tenéis ahí. O sea, no. Podcast no tengo, pero en el canal de YouTube. Eh, ahí ya digo que lo podéis ver todo. Ya somos casi, casi 3.000 en el canal de, de YouTube. Pero vamos, sabéis que también en el canal de Twitch lo podéis, lo podéis ver si, si queréis en, en diferido. Ha habido eh, muchísima gente que me está diciendo que cómo puede haber una distancia tan grande entre un tiempo y otro. Y esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es la pregunta del, del millón. Eso es lo que todo el mundo tiene que, tiene que plantearse, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo cambie tanto? Pues al final. No sé, no me quedaría con nada concreto, nada más que esto es fútbol, esto es fútbol papá, que diría Bordalas, pero sobre todo yo me quedo con que punto número uno, si tú te relajas, el otro equipo entra en el partido. Punto número dos, si tú vas sin intensidad, el otro equipo se te sube a las barbas. Y punto número tres, cuando te quieres dar cuenta con un 2-1 en casa, sabiendo que es el último y que no ha ganado ningún partido, la cabeza empieza a dar vueltas. Y luego el Atleti no ha sabido cerrar el, el partido. Ha tenido dos, tres ocasiones claras. Y luego lo está diciendo Futre 233, que a mí, sinceramente, me parece una buena lectura del partido. Que es desconexión mental por quererte superior. Tú te crees muy superior y no matas, pues lo acabas eh, pagando. Por cierto, sabéis que hasta ahora eh, está jugando el, el Atleti femenino. Eh, el Atlético de Madrid femenino que está jugando contra el, contra el Betis. Eh, bueno, pues acaba de, marcar, acaba de marcar Vanini, ¿vale? Real Betis 0, Betis, perdón, Real Betis 0, Atlético de Madrid 1, gol de Vanini, ¿eh? que ha cogido una pelota en la frontal, ha metido un zapatazo y 0-1 gana el Atleti ahora mismo en, en Sevilla. Así que nada, eh, buena noticia esa para, para las jugadoras del, del Atlético de, de Madrid. Eh, mientras tanto, vamos a seguir recogiendo impresiones de de la gente y sobre todo vamos a ir buscando vamos a ir buscando más gente eh, para poder charlar con ellos tranquilamente de lo que ha sido este partido del del Atlético de, de Madrid voy a ir eh, voy a ir metiéndole un mensajito a mi amigo tomé Maura a ver si nos puede atender para ver cómo ha visto él el, el partido que insisto para mí ha tenido dos caras eh, importante. Es un buen primer tiempo del Atleti Un segundo tiempo, si me lo permitís, horrible. Horrible, donde yo creo que no ha merecido ganar. Por ocasiones, no lo sé. Es que creo que ha tenido tantas en la almería como el como el Aleti. ¿Vale? Me ha parecido eso. A mí, honestamente, mmm, no sé, no sé a vosotros. A mí, de verdad, sí me ha parecido que la Almería, si hubiera empatado. Nadie podría haber dicho eh, absolutamente absolutamente nada. Eh, en cualquiera de los casos, mmm, ya os comentaba, y mira, de hecho, por eso quería hablar con Tomeu. Ya os comentaba a lo largo de la semana que este era un partido. Eh, no voy a decir trampa, pero difícil porque el Atleti siempre acaba dudando. Siempre acaba dudando y siempre se acaba complicando la, la vida. Y hoy no ha sido menos. Yo creo que ha sufrido, ha sufrido muchísimo. Eh, gracias a Brataski. A Brigada, a Brigada Almarza 1, que está con, con nosotros. ¿eh? Y, y dice Pizfrías, eh, que se acaba de meter Pizfrías, dice que la Almería ha tenido 15 corners. Sí, antes lo hemos comentado, Pizfrías. Pero muchas gracias por estar por aquí, por el canal. Y Ceburcan 74, eh, que si esto pasa con un equipo de champions, te metes. Y me dice, mira, Tomeu, que que sí, que está a 15, minutitos con, 15 minutitos con nosotros para ver un poco la impresión del, del partido. Así que a ver si lo tenemos por aquí, charlamos un poquito con él, ¿eh? que creo que sí, que ya lo vamos a tener por aquí al bueno de, de Tomeu Maura, que está por aquí, y además ya, ya lo tengo aquí porque la clavamos esta, esta semana. Eh, gracias Chufluk, y por esa suscripción. Buenas tardes Tomeu, ¿cómo estás amigo? Bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, macho, que la clavamos, que al final sabe más el, el diablo por viejo que por diablo. Que, que pensamos, oye, verás cómo la Almería viene, hace el partido de su vida y a sufrir. Y, y dicho y hecho. El partido de su vida, porque yo he visto jugar la al Almería y la Almería que hemos visto hoy en el Metropolitano no tiene absolutamente nada que ver con la Almería que juega cada semana. Absolutamente nada que ver. Mira, el otro día estuve muy crítico con O'Black. Hoy debo decir que, que Oblak ha salvado al Atlético de Madrid, a un Atlético de Madrid lamentable. Ya recuerda, Rubén, que ya dijimos en el último partido ante el Metropolitano que el Mallorca mereció empatar? Ya, ya vimos que el equipo emitía señales muy sospechosas en la segunda parte y hoy se han confirmado. Lo, lo de la segunda parte es muy, muy, muy sospechoso. Yo creo que hay jugadores que necesitan un descanso urgente, empezando por Griezmann. Necesita, ha jugado un buen partido, pero necesita un descanso urgente Griezmann. No ya tan solo por el aspecto físico, sino también mental. Es imprescindible un cinco en el centro del campo. Hoy se ha vuelto a hacer absolutamente evidente la falta de un, de un jugador en medio campo que sea capaz de controlar esa zona, que sea capaz de recoger rechaces. No es un papel que, que esté en condiciones de, de desempeñar Coque y yo lo lamento mucho porque hoy no ha sido un buen partido de Lino creo que ha sido su peor versión esta temporada y yo lo lamento mucho por el jugador del que voy a hablar ahora pero ya pasó ante el Mallorca la salida de Saúl al campo coincide con una debacle auténtica del Atlético de Madrid el Saúl de principio de la temporada ha desaparecido lamentablemente volvemos al Saúl del año pasado y del anterior un jugador que no aporta absolutamente nada y lo lamento porque de verdad que tenía el absoluto convencimiento de que los brotes verdes que vimos al inicio de temporada serían, serían continuos, pero no ha sido así. Y la caída de Saúl, o uh, la, la entrada de Saúl, insisto, tal y como sucedió ante el Mallorca, ha vuelto a coincidir con la caída en picado del Atlético de Madrid. Oye, pero sin embargo, fíjate, no digo yo que, que haya estado bien, ni mucho menos porque no ha estado bien Saúl. Pero yo es que creo que más que la salida de Saúl ha sido todo el equipo en el segundo tiempo. Es como lo ha dicho Simeone, ha levantado el pie del acelerador. O sea, es decir, de un partido que lo tienes para golear, que tienes todas las cosas para golear, eh, acaba yéndose para abajo y ha metido al partido, al Almería en el partido, pero tanto que, 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 que oye, que se ha, se ha pasado mal, se ha pasado mal, que es que si el partido acaba empate, pues nadie puede decir nada, porque yo creo bueno. que el Atletín no, no ha dado pie con bola. Por cierto, hoy, no sé tú. Mmm, eh, el gol de Morata otra vez, esto te lo firmaba Basten, eh, ahí nos quedamos en lo positivo. Creo que el Cholo uh -huh. se, se precipita al quitar a, a Morata, porque todavía estaba bien. Pero para mí la nota más positiva de todo el partido es Marcos Llorente. O Black lo has comentado antes, pero Marcos Llorente hoy yo creo que ha sostenido al equipo ¿eh? y corriendo, pero vamos, como un demonio. Lo cual que se ha equivocado en la segunda parte ha tenido tres o cuatro contragolpes, que se ha equivocado en el último pase, que eran contragolpes de gol. Pero efectivamente, en el... hablando de jugadores de campo, Llorente eh, ha, hecho, ha hecho un verdadero, un verdadero partido Déjame decirte una cosa, Rubén, que luego se me va a pasar y que, y que, y que la tengo que comentar. Vamos a ver, eh, eh, hablando de Movistar Plus, hablando de Movistar Plus, um, yo quiero pensar. Quiero pensar que debe haber algún exjugador del Atlético de Madrid que pueda comentar partidos del Atlético de Madrid. Sí. Pero yo de verdad, sí, pero yo de verdad que oír a Albelda, a Miguel Torres, o a Fernando Morientes comentar el partido del Atlético de Madrid a mí me chirría muchísimo. Sobre todo a David Albelda. Yo cada vez que escucho a David Albelda, no hay una sola jugada en la que el Atlético de Madrid lo haga bien. No hay una sola jugada, no hay una sola jugada en la que los árbitros perjudiquen a la ley. Hoy ha habido un penalti, fíjate, ha habido un penalti. Sí, a Memphis sí. Depay, sí. segunda parte, abraza. absolutamente escandaloso. Bueno, estaba Gil Manzano en el bar, ya sabía yo, porque, vamos a ver, la imagen que nos enseñan, la imagen congelada que nos enseñan del gol de Griezmann, a mí no me aporta absolutamente nada, no, a, no, no sé a ti. O sea, yo en ningún sí. momento, a mí, a mí en ningún momento me demuestran que la posición de Grisman es fuera de juego, en ningún momento. La posición de Griezmann, yo creo que se define por algo que le gusta mucho a los sindicalistas: el pelo de una gamba. Eso es lo que debe definir el fuera de juego de Griezmann. El penalti de la segunda parte a Memphis Depay, no lo pita Gil Manzano porque no lo quiere pitar. Y luego escuchar a belda decir en televisión. Que no es nada y que, y que esa jugada no, no, no es en absoluto punible, y que cada vez que hay una, una falta en contra del Atlético de Madrid, es culpa del Atlético de Madrid, y cuando, la, y cuando no se la pitan es que no es falta, yo de verdad, o sea, no hay un solo El Atlético de Madrid es el tercer equipo de España, tiene multitud de exjugadores. Yo estaba en Audiovisual Sport comentando partidos del Mallorca a mi lado. Comentando los del Atlético de Madrid, lo digo simplemente por dar un nombre, a Juan Carlos Pedraza. Sí, sí. Eh, por simplemente, simplemente por dar un nombre. Tiene que haber, tiene que haber muchos exjugadores del Atlético de Madrid capaces de comentar partidos. Yo lo de David Albeltas, es que de verdad, que no lo quiere volver a ver. Es que la próxima vez bajar el sonido, directamente bajar el sonido. Bueno, en cualquier caso, mira, ya tengo por aquí también a José Ignacio Fernández, eh, a nuestro compiola, Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Te lo estaba comentando aquí con, con Tomeu que macho, esto ha sido, pues no sé, de, de una posible goleada a, a casi decir Made in Atleti, decir Madre mía, de la que nos hemos librado, ¿no? Porque, a ver, eh, un poco más, un poco más, dura 10 minutos más el partido y en la Almería aparece el Milan de Saki. Pues sí, totalmente. La verdad es que la primera parte, sobre todo en la primera media hora, pues parecía eso, que podía ser una goleada incluso escandalosa. También con el gol anulado que lo acabáis de comentar ahora, que ya se ha hablado del tema, pero yo creo que el bar no está para eso. Anular, ahora que tienen la posibilidad de ver al milímetro los fueras de juego, anular un gol por un centímetro, si es que estaba, porque con la propia línea de, del césped, del corte del césped, se veía yo creo que estaba pues eso en línea. Y lo que parecía una goleada que podía ser escándalo el Atlético de Madrid al final pidiéndola ahora, quiero creer que aunque hubiera durado 10 minutos más el partido como dices creo quiero creer que el Atlético habría aguantado que habría tirado oficio y que habría aguantado pero es verdad que el Almería estaba acosando que en el, el que yo pensaba que era el último corner que creo que es Batizado que ha llegado a rematar un poquito con la cabeza eh, digo bueno ya está acabar ahí pero incluso han rematado en la última y luego han tenido un corner más y ha sido un cambio radical y, al final, eh, hablabas también antes de si el, el Almería, a los puntos, por así decirlo, se había hecho acreedor del empate y es que totalmente. Ha tenido más ocasiones, mirando estadística ha tenido más ocasiones de gol el Almería que el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Creo que tiene muchísimo mérito también para, para un equipo que es colista y que no ha ganado nada. Y la verdad es esa, que se han merecido más. Y bueno, pues para el Atlético los tres puntos, seguir con la gran racha en casa. Y gracias, no se puede decir más. Sí, oye, esta jugada que está, estaba comentando con Tomé, una jugada que, que yo me imagino que hoy nadie va a hablar de ella ni y va a pasar desapercibida, pero a mí es que me parece que, que, claro, si no hay bar, el penalti a Memphis te lo puedes comer, pero si hay bar, o sea, hay un defensa que le abraza con, con, con los dos brazos y lo tiene cogido cuando va a rematar, no sé José Ignacio, igual me paso yo de Atlético y de forofo, pero ¿no te parece un penalti claro esto? A ver, yo creo que sí, pero también pienso que penaltis como esos, eh, creo que en casi todos los partidos los hay. Entonces ahí sí que tienen que poner también un límite de dónde entra el bar y dónde no entra. Como al final la pelota no llega a pasar exactamente por donde estaba Memphis, yo pienso que si hubiera justo en una posición más clara de remate de Memphis, creo que sí tendrían que haber pitado el penalti sí o sí, porque efectivamente el, el defensa se lo quita de en medio. Pero en este sentido también creo que es otra cosa que el bar pues, debería medir, porque sí me parece. Que penaltis de este tipo puede haber en muchos partidos, pero sí, por supuesto, que es susceptible de pitar penalti, porque es indiscutible. Como de hecho, me parece que el propio Menfis lo reclama, que la agarra hasta por dos veces. Le hace un primer agarrón, un segundo. Con lo cual, si el bar quiere entrar y lo pita, eh, obviamente el Almería no podría protestar. Es que sabéis quién no, estaba. Pero, no, sabéis quién no? estaba hoy, ¿no? Sabéis quién estaba hoy en el bar. A mí no es que... me parece una falta, a mí no me parece una acción de forcejeo, a mí me parece una acción de penalti clarísimo. Sí, Forcejeos sí. en el área, hay mil, esa no es una jugada, son dos jugadores solos, solos, y el defensa de Almería agarra y tira al suelo. Es un penalti, claro, ¿no? no si clarísimo. Esto, si en esto coincidimos, yo, creo, yo, coincidimos yo, estoy, los... yo estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido de que hoy hay un penalti debajo de la portería. Agarrando el balón con las manos. Con Gil Manzano en el bar no se hubiera pitado. No, no, pero bueno, con Gil Manzano ya sabemos. Eh, el lo, de Gil que se... Manzano, lo de Gil Manzano, Ay, yo es que no entiendo. Pero es que... El, el Atlético de Madrid, como puede consentir, como puede, con los antecedentes de Gil Manzano, yo no entiendo Como el Atlético de Madrid no, no tiene el peso institucional suficiente como para exigir al Comité de Árbitros no ver ni en pintura a Gil Manzano. Es, es que... que ni en pintura. Pero es que te voy a decir una cosa, es que estamos los tres de Es acuerdo. la primera vez, Rubén, perdóname. Es la primera vez desde que hay bar que veo que para justificar un gol anulado me, me enseñan una toma lateral y no frontal. La claro, primera vez. Claro, la toma eso. lateral que no se puede apreciar en ningún momento en la posición real en la que están, porque vamos, era para justificar lo injustificable. Que Gil Manzano, bueno, yo cuando he visto que, que, que se paraba a revisar no tenía ni la menor duda. Ni la menor de que Gil Manzano iba a anular el gol Ni la menor Yo no sé si luego le harán un vídeo en Real Madrid Televisión o no A, a Gil Manzano Porque les, enca Manzano. les encanta digo, hacer no, sí, vídeos pero, 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 sí, pero yo lo que digo es que eh, Coincidimos José Ignacio, tú y yo En que es penalti claro Pero a mí no me importa que no lo piten Ni siquiera me importa que Gil Manzano sea eh, Dos manos que perdió la agricultura Ni tampoco que perjudique constantemente al Atleti Él sabrá lo que tiene con el Atleti Pero lo que yo no puedo entender es Si Gil Manzano tiene un ojo de águila que es casi de halcón, para ver el otro día un codo de Nesiri, que tiene un ojo Calla. de águila. Hoy no tienes el ojo de águila para ver cómo con los dos brazos tumban a Menfir dentro del área. Es que es una cosa que, de verdad, dices, oye, pero Gil Manzano, ¿qué hace este hombre? Pero no, no es ya arbitrando ni en el bar, no, es que hace este hombre en la vida, porque tiene, es que tiene un, un, una vista selectiva. O sea, un día en un partido es. Ojo de lince, que donde pone el ojo pone el silbato, y al día siguiente es Mr. Magú, y dices, oye, macho, habrá un término medio. Pero no. Pues si bien, no... Yo, no creo, yo, yo no creo en las casualidades. Eh, vamos a ver, ha habido hay árbitros a los que el Atlético de Madrid no se le da bien: Sotogrado, Munuera Montero, Martínez Munuera, González Cuertes, de acuerdo. Pero un día es una de cal y otro día es otra de arena. Vamos a ver, yo no recuerdo una sola, una sola decisión arbitral de Gil Manzano, ni una sola. Me gustaría si en el chat alguien, no lo, alguien es capaz de, de decirme alguna. No favor recuerdo la una Atlético. sola decisión arbitral de Gil Manzano que favorezca al Atlético de Madrid. En cambio, en contra, vamos, a ver, es que a mí me parece evidente que Gil Manzano tiene algo en contra del Atlético de Madrid, no es un arbitraje normal. Cada vez estoy... que pita Gil Manzano no es un arbitraje normal. No, yo... es un arbitraje tendencioso. Gil Manzano es el que pita en Mestalla. Esta, esta temporada, el, el partido ante el Valencia. Eh, insisto, yo, el Atlético de Madrid no puede consentir a Gil Manzano, que indudablemente tiene algo personal contra el Atlético de Madrid. Es yo, que no hay la menor duda. Por yo eso. Es que de esto lo siento mucho, de verdad. No, no quiero llevar el debate aquí, pero por cerrarlo, eh, yo lo siento mucho, pero es que firmo todas y cada una de tus palabras. Hombre, alguna habrá que haya pitado a, a favor del Atlético, pero es que de verdad, es que, es que son incontables. Las tropelías que ha hecho este señor con el atleti. Y ya, a la, eh. yo creo que al atleti pues, pues, el lo año que le falta. Lo gobierno, a, la... Rubén, el año pasado, lo del año pasado, la expulsión de Correa con Rudiger. Que sí, que sí, pero sí es que Es que es continuo, es que continuo, 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 continuo. Pero, eh, eh, Tomeu, que sé que te tienes que ir y te despido, tío, sí. que, que muchas gracias y que, que estoy, que coincido contigo lo de Gil Manzano, pero por acabar ya la última contigo. Eh, ¿Crees que esto, esta mala segunda parte, eh, le va a repercutir en algo al Atlético en el partido con la Lachi o es no tiene nada que ver y es partido nuevo? Creo que hay jugadores que han demostrado que no pueden jugar. Savic, por ejemplo, me parece que no puede jugar. Creo que Azpilicueta a nivel técnico no está tampoco. Si el Atlético quiere jugar para salir con salida de balón limpia, Azpilicueta no eres el jugador, que no tiene salida limpia de balón. Creo, insisto, que hay jugadores muy cansados mentalmente. Grisman es el primero de todos. Me preocupa mucho la bajada de, la bajada de, de Saúl, de rendimiento. Quiero pensar que el partido ante la Lazio, quiero pensar que la motivación del equipo va a ser muy diferente. Hay que jugar con el resultado. Si se gana la Lazio son 20 victorias consecutivas, igualando el récord eh, del propio Simeone de la temporada 2012-2013. Es, es un punto muy importante. Pero yo creo que más allá de esas 20 victorias, el empate es un buen resultado ante la Lazio. Luego vienen tres partidos muy complicados, muy complicados para, para despedir el año en San Mamés y luego dos en casa ante, ante, el Getafe y ante, ante el Getafe y ante el Sevilla el partido aplazado y hay que intentar sacarlos de la mejor manera posible. Pase lo que pase, Rubén, esta es una jornada magnífica para el Atlético. Le ha recortado dos puntos al Real Madrid y hoy como mínimo le recortará tres a uno de los equipos catalanes o dos a los dos. Con lo cual la jornada es extraordinaria. Lo que hay que hacer ahora es... Pues no sé, pues plantearse, plantearse cómo afrontar los partidos siguientes y, desde luego, eh, lo que me parece absolutamente imprescindible. Sí, ahora sí que ya os despido. Absolutamente imprescindible. El Atlético tiene que fichar a un cinco en el mercado de invierno. Si el Atlético Dios no ficha oiga. un cinco, el Atlético no llega, no llega a ninguna parte porque no aguantas, es que no le aguantan las piernas y necesita un jugador posicional en mediocampo. Y ahora sí me despido. Dios te luego, un saludo. Que vaya bien. Luego. Gracias, Tomeu. Luego. Eh, luego. Me quedo contigo, José Ignacio. Eh esto último que decía Tomeu, no sé cómo lo ves tú, pero yo es que tengo esa sensación. Yo siempre he pensado que Pablo Barrios es titularísimo en este equipo. No está Pablo Barrios, yo creo que el partido hoy de Paul es muy flojo, muy flojo, muy flojo. Eh, creo que Saúl cuando ha salido tampoco ha estado bien y la sensación es que el Atlético muy poquito pierde el centro del campo, con muy poquito. Sí, a, la realidad es que el equipo está deshecho en la segunda mitad. En general, creo que los cambios no han aportado, al contrario, han empeorado al equipo. Quitando a Riquelme, que sí que ha intentado encarar y ha estado cerca del gol, pero los demás. Memphis también es preocupante, parece que está fuera de forma, más allá de luego las lesiones constantes que tiene. Es un chico que por calidad, pues en su día ha demostrado que podía sentar a Morata. Y en cambio, ahora, pues hay momentos en los que le ves y parece. Pues con perdón, más un exfutbolista, porque aunque la calidad la tiene, pero se le ve fuera de, de forma. Y efectivamente Saúl ha pegado el bajón, ese inicio tan prometedor que, que nos hacía soñar con poder mm -hmm. volver a ver al mejor Saúl. El final de temporada pasada también, que tuvo unos cuantos partidos sí. buenos, también viendo portería, pero parece que está sumado. Y lo que comentabas de Pablo Barrios es que es un chico que tiene la capacidad, que en este equipo tienen pocos, de, de cambiar el ritmo, de, de romper líneas, de meter esa... Ese plus de velocidad que no lo tienen tantos. Y hablaba también tomeo del cansancio. Yo al final del partido he visto muy cansados tanto a Grisman, que intentaba aguantar la pelota en los minutos finales, parar un poco el partido, y se le veía un poco que le faltaba a fuelle, y a Coque igual. Yo he notado a los dos cansados. Y claro, Simeone, que entiendo que, que habría querido rotar y dar más aire en los minutos finales, pues con el gol de la almería ha visto que no lo podía hacer. Ha quitado al principio a, a Morata o al propio De Paul. Que comentabas tú también antes que quizá había quitado a Morata pronto, sí. pero yo entiendo, entiendo que lo ha hecho por darle aire pensando más en la Champions. Pero sí, se nota el equipo cansado, son muchos partidos sufriendo en el Metropolitano. Lo había escrito antes en, en Twitter. Que creo que no me equivoco si digo que el partido que la Letia ha ganado en casa este año en Liga sin sufrir, en el que menos ha sufrido, creo que fue en el Derby, contra el Real Madrid. Por paradójico que resulte, creo que es el partido que la Letia ha ganado con más tranquilidad. Porque el resto ha ganado con la, por la mínima, sufriendo, teniendo que remontar. Al Villarreal le acabó ganando 3-1, pero porque marcó en el 80 y en el 85. Con lo cual al Atleti le está costando. Eh, tiene una racha extraordinaria, pero le está costando. Y la pregunta también que le hacía Santomeu de si repercutirá de cara al Alasio, yo quiero pensar que no. Porque me parece que también en la segunda parte ha influido mucho que el Atleti... Se ha relajado, lo ha visto hecho, se ha visto infinitamente superior, porque lo era, porque es verdad que el Almería en la primera parte, pues hasta cierto punto daba, y con perdón para los aficionados del Almería, pero da un poco pena ver sí, cómo está el sí, equipo sí. en la situación en la que está, que parece desahuciado y que parecía eso, que le iban a golear, pero en la segunda mitad, pues creo que ha sido un poco de todo. El, el Almería se ha venido arriba, con el gol se ha crecido y el Atleti creo que se ha confiado de manera excesiva. Ya en los minutos finales de la primera parte ha pensado que el trabajo estaba hecho que ya los deberes habían cumplido con ellos y yo creo que estaba la, la gente, los, los futbolistas pensando, pues quiero pensar esto que pensando en la Lazio. Entonces creo que en la Champions se verá otra cara y yo creo que la Atleti ganará a la Lazio y creo que ganará, espero, sin mucho, sin mucho agobio. Oye, mira, eh, eh, me lo estáis diciendo muchos en el canal. Eh, gracias, bien grata por esa suscripción. Muchos me lo estáis diciendo en el canal que hay noticia en el Granada Atlético de Bilbao. Va ganando 0-1 el Atlético de Bilbao, pero los jugadores se han tenido que retirar a, a Vestuario tras un incidente en, en la grada. Eh, y lo que está pasando, la versión oficial, es que se han llevado una atención sanitaria en la grada porque ha, ha, ha tenido problemas un aficionado. Eh, que se han dispuesto y lo están atendiendo los médicos. Y que lo que piensan es que el partido eh, pues se va a suspender temporalmente y que esperan poder volver a saltar al, al campo. Ojalá que no pase nada, ojalá que ese aficionado se encuentre bien, pero bueno, es la, es la noticia. Eh, lo digo porque hay mucha gente preguntándome, sabéis que se arma mucho revuelo lógicamente, sí. ojalá que no quede en nada. Eh, pero José ojalá Ignacio, claro, ojalá, pero que digo José Ignacio por volver al, al análisis del partido, yo te quería poner tres nombres en clave para conocer tu opinión. Eh, yo creo, sinceramente, ya hablamos, creo tú y yo, de, de que Molina no había empezado bien y no. Se está viendo, hoy sí. por ejemplo suplente. Sí. Yo creo que Marcos le ha quitado ya ese, ese sitio. Pero mmm, yo me quiero mmm, detener en Savic, en Depol. ¿Qué está pasando con Savic y Depol? Yo a Savic, eh, sabes mi teoría de que pensaba que el año pasado lo tenían que haber vendido, no lo han vendido, sí. sigue con él. Yo creo que hoy ha dado muestras de, de, de desconexión, de que sufre mucho para sacar la pelota, eh, pérdidas groseras. Y Depol a mí me parece que Depol es que ha tenido un primer tiempo. Muy, muy flojo, es verdad que tiene una falta bien, pero es que es un primer tiempo muy flojo, muy flojo. Sí, creo que son dos casos muy distintos. En el de De Paul confío en que acabe remontando y que mejore su rendimiento. La temporada pasada también empezó muy mal, aunque no tiene nada que ver, porque estaba el Mundial de por medio, claro, y, y el caso de De Paul es uno de los más claros de futbolista que tenía a la cabeza en la cita de Tatar. Y lo de Xavi, pues sí, eh, quizás se haya perdido una oportunidad de hacer caja con él, que se habló de que podía haber ido a Arabia en verano. Si ya no se le había ofrecido la renovación estando en el último año. Bueno, eh, está también, por ejemplo, Coque pendiente de, de renovar, que es un caso muy distinto. Pero en el caso de Xavi, pues quizás es porque desde el club han decidido que ya ha cumplido el ciclo en el Atlético de Madrid. Es cierto que el Atlético desde luego, no anda sobrado de centrales, eh, teniendo en cuenta que Simeone pues, son varios años ya jugando con tres centrales. Pues no anda sobrado de centrales como para desprenderse de Xavi y no traer un sustituto, pero Xavi no, no está rindiendo. Ya eran varios partidos consecutivos eh, siendo suplente. No sé si hoy le coloca como titular un poco por castigo a lo que ocurrió el otro día con Jiménez, o por dar también descanso a Jiménez de cara a la Champions, que creo que Jiménez será titular en Champions, o un poco por las dos cosas, pero es verdad que Xavi no está, que lleva toda la temporada que se le nota. Y bueno, pues puede ser preocupante porque, porque llega un momento en los futbolistas que también por tema de edad de repente dan un bajón de estar muy bien a, a de repente ya no llegar y, y no hay más. Y ya de ahí no, no remontan y, y el futbolista pues eh, rinde a un escalón por debajo y puede que ya no esté al nivel del Atlético de Madrid. Entonces en el caso de Sadik sí que me preocupa más. El, el de De en cambio, como te digo, creo que... Qu quiero pensar que terminará mejorando sobre todo porque en su caso creo que sí que va a tener detrás la confianza del cholo que en el caso de xavi pues posiblemente no vaya a ser igual porque con la competencia que hay con el resto de centrales si xavi no está pues creo que va a acabar saliendo de como mínimo de los once y posiblemente en verano de, del club eh, fíjate que en, en partidos como este son un poco crueles no porque a ver digo crueles con algunos jugadores porque eh, en el primer tiempo parece como que todo está bien, pero ya ves algunas sí. cosas que no van bien, sabes, Perdí las groseras de Paul, ya dices, te lo apuntas. Pero claro, cuando el partido se embarga, cuando el equipo se viene atrás, cuando se confía, ya esas cosas empiezan a, a proliferar en la grada, se empiezan a decir nombres propios. Y yo ya digo que no hay que quemar todo, que no está todo mal, que no es un error, que, que se ha ganado, a pesar de jugar mal, pero sí que ves que hay que hay cosas. Que no, que no funcionan bien. Es decir, hoy Correa marca, sí, pero no es el Correa que veíamos activo, participativo, incisivo. No sé, eh, soy yo, eh, tú lo ves igual. Eh, ¿Cómo estás viendo a, a este Correa? Bueno, ya Correa, vaya por delante, que le tengo un especial cariño y ya en otros debates con, con otros compañeros de la Atleti... Eh, tiende no a defenderle. No podemos ser objetivos, está claro. Claro, tiende a defenderle y otros le critican más, sobre todo una cosa que le critican mucho a Correa, pues que es un futbolista que es verdad que a veces a lo mejor decide mal, pero yo creo que a veces decide mal porque es un chico también que siempre encara, que siempre busca hacer algo diferente, que no es el típico que le da el pase más, más obvio al compañero de al lado y creo que Correa en ocasiones eh, malogra algunos ataques por intentar hacer algo distinto y en ocasiones también cuando acierta pues genera un gol, porque mm -hmm. tiene ese, ese control orientado, esta manera de girarse, que no tienen otros futbolistas. A Correa yo le he visto hoy un poco en la línea del equipo. Para mí ha estado bien al principio, porque él genera también la jugada del 1-0, también en una jugada en la que se va por el centro y termina iniciando la jugada para Morata, que termina en el 1-0, en el gol anulado a, a Griezmann, por eso fuera de juego. Ha estado cerca, aparte del gol, ha estado muy cerca de, de marcar en otra, que se le va rozando el palo, y creo que ha estado bien en la primera media hora, pero luego pues eh, se ha pagado. Al final, mmm, Con Correa es un futbolista que se ha convertido sistemáticamente año tras año en el eterno suplente y eso yo creo que para un jugador que lleva ya en el Atlético de Madrid pues, ocho temporadas, si no me equivoco, mentalmente tampoco tiene, que ser, tampoco tiene que ser fácil. El ver que por más que hagas, en su cabeza también estará que por bien que lo haga en momentos puntuales, cuando está tirado de él y ha desatascado partidos y ha metido goles importantes, pero siempre acaba volviendo al banquillo. Y no sé si esta es la razón de por qué Correa está rindiendo peor o puede estar pasando un pequeño bache, pero yo creo que eso para un futbolista tampoco tiene que ser nada fácil. Es un jugador que ya tiene, pues creo que son 27, 28, 28 años, que lleva una trayectoria dilatada en el Atlético de Madrid y que ve que su rol en el equipo siempre acaba siendo el mismo. Y menos mal que este año. El solo está metiendo a Gridman en algún partido, eh, como hoy, en el medio del campo, y eso le hace un juego a Correa, como ocurrió con el Celtic o con el Mallorca, me parece también, porque si no corre al final, pues se ve abocado siempre a salir desde el banquillo, a jugar la última media hora. Y ya te digo que yo personalmente le tengo cariño a, a Correa, es un jugador que me gusta mucho. Y que pienso que en muchos momentos de su carrera en el Atlético de Madrid se ha merecido más. Hay otros que piensan lo contrario, que, que, juega, que juega demasiado. Pero para mí personalmente en otros momentos merecería jugar más. Ahora a lo mejor está con algo menos de chispa. Puede ser. Y de hecho, bueno, también tenía esa raza que creo que después de, de hoy ha roto 10 partidos sin, sin ver puerta, que al final para un delantero pues siempre es importante también marcar. Y el otro nombre propio, eh, Memphis, porque yo no sé tú. Eh, eh, José, pero yo es que estoy leyendo de todo. Eh, gente que lo pone a parir, gente que dice que está fuera de forma, gente que dice que eh, hay que venderlo ya, gente que dice que, que hay que darle un poquito de tiempo, porque si se pone en forma le va a dar mucho al equipo. Eh, no sé, eh, es que no lo sé, hoy, hoy, hoy de verdad, que división de opiniones, como los toros, pero pero vamos, casi todo el mundo menciona hoy lo de Memphis. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, te lo comentaba al principio cuando he entrado, que lo de Memphis ¿Sí? Sí, creo que es, es preocupante porque por momentos parece eso, eh, exagerando, pero da muestras en algún lance de exfutbolista. Yo creo que está claro que está fuera de forma. Es un chico que no sé si por su constitución, ahora lo hablaba también con otros, con otros compañeros Ajá. atléticos que decían si está gordo o si es que está más fuerte. Y el estar más fuerte, pues para determinados movimientos, al final, lo que puede ser. Positivo el reforzar la musculatura para evitar a lo mejor lesiones, pero también te puede hacer perder movilidad. A mí, en fin, me parece un grandísimo jugador, tiene muchísima calidad. Como he comentado antes, pues es un tío que creo que estando al 100%, por bien que esté Morata ahora, yo creo que es mejor que Morata y que el año pasado lo demostró en algunos partidos porque tiene mucha clase. Es un tío también con un gran golpeo del balón, pero un futbolista que se te lesiona cada mes, cada dos meses, que luego le cuesta coger la forma. Sí, puede que haya parte de razón en los que dicen que hay que esperar un poco a que recupere la forma, pero claro, al final la forma se recupera jugando. Ahora uh -huh. mismo Morata, que está bien, no le vas a sentar. O sea, lo, Para lo que puede estar Memphis es para lo que está ahora, para jugar media hora, uh -huh. 25 minutos. Y sobre todo el problema que tiene Memphis es ese que a lo mejor encadena ahora 5, 6, 8 partidos jugando y se puede volver a lesionar, porque es el historial que viene demostrando. Entonces, si esto es así, pues sí, el Atlético de Madrid debería plantearse dar salida a Memphis porque un futbolista así lógicamente no, no no suma. Si solo le vas a tener en momentos muy determinados de la, de la temporada, pues no suma. Yo he de decirte una cosa, yo eh, me gustaría tener una opinión más clara respecto a esto porque está generando mucho debate. Yo he de decir lo primero, que para mí el gran problema que tiene Memphis al no estar en forma es que o se la das al pie, o se la das claro. al pie, o es incapaz claro. de hacer un desmarque de ruptura, o de se la tienes que dar al pie. Lo, lo, lo cual, al estar de espaldas, casi le convierte en un jugador en un pivote de fútbol sala. Ahora, uh -huh. eso es lo malo, lo malísimo. Eh, y, y claro, al no estar en forma, tampoco puede presionar, tampoco tiene fuelle para presionar o para galopar o para estirar al equipo. Ahora, eh, también soy de los que piensa que mmm, si igual le das partidos, si le das minutos, igual coge forma, porque también hay que decirte que hoy, estando mal, hoy, estando mal, estando fuera sí. de forma, todo lo que quieras, ha generado. Tiene una que se da la vuelta, se lleva a los dos centrales y la tira fuera cuando lo había hecho muy sí. bien. Y si esa sí, la clava sí. y la mete en la escuadra, estamos aquí diciendo que Depay es no sé cuántas cosas. Te quiero decir que es que, y, y sé que la gente que nos está viendo en el canal, pues habrá gente a favor y gente en contra. Yo no sería tan tajante con Depay. Yo con lo único que sería tajante con Memphis es si sigue lo de las lesiones, si sigue lo de las lesiones. Claro. No puede estar, claro. pero, pero si se pone en forma. Y es que tampoco veo mucho, muchas cosas mejores en el equipo, ¿eh? si se ponen en forma. No no, no, no no las hay. Y sin duda la calidad la, la tiene. Como decía antes, del año pasado sentó durante varios partidos a Morata y, y le, le sentó por algo, porque tiene mucha calidad, es un, es un chico que puede generarse las ocasiones del solo, que luego tiene una pegada descomunal, que ha metido golazos, que lo ha, lo ha demostrado aquí en el Atlético de Madrid. Pero cuando decía lo de futbolista y tú hablas ahora de lo de no generar espacios, de tenérsela de dar al pie... Pues me recuerda un poco al último año de Luis Suárez o a la última etapa de Diego Costa. Perfecto. Que ya tenían perfil más, eso de exfutbolista, que les faltaba ya esta movilidad, esta velocidad, esta chispa que tenían años atrás cuando estaban en su momento álgido y que, que sí, que sobre todo en el caso de Luis Suárez, pues era un depredador, que como le pusieras un buen balón, te la iba a meter para adentro. Pero cuando no le llegaban los balones o en partidos fuera de casa que tocaba sufrir y que tocaba intentar salir a la contra a un tío que te estirara al equipo, pues es que eh, Luis Suárez ya no estaba para eso, y en momentos era como jugar con 10. Entonces, con, con Memphis, pues hay veces que recuerda a este jugador. Mm, tiene que coger la forma, sin duda, pero pero el peligro es ese, lo que comentábamos antes, que coja la forma y si se vuelve a lesionar, pues ya pues ahí es donde estaría el drama. Pero sí, es un, un futbolista muy válido, tiene mucha clase. Pero ahora mismo no está al nivel competitivo. Claro, es que yo creo que. A ver a ver si me es explicar. Yo, yo creo, José, que, que quizá el debate con Memphis es que hay gente que no acepta eh, para lo que está. Es decir, mmm, eh, vamos a ver. Yo no tengo la culpa de que la Leti no fichara en verano un 5 y un 9. Yo no la tengo. Eso el Club sabrá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues oye, Morata está haciendo goles. Pero claro, eh, eh, el día que Morata no los haga, pues tiene que haber claro. alguien en el banquillo. Entonces, ¿qué pasa? Que Memphis no resiste. Te iba a decir 45 minutos. Yo creo que no resiste 35. Entonces, la realidad de Memphis es que está para 20 minutos. Y que en 20 minutos, claro. si no se lesionara y se pone en forma, si sí es un tío que en 20 minutos te puede dar mucho. ¿Es el delantero ideal? No. ¿Es lo que el equipo necesitaría para crecer? No. Pero es que es lo que tienes. Entonces, ¿qué, ¿qué le puedo pedir? Pues le puedo pedir que se ponga en forma y que no se lesione. Eso es lo que le puedo pedir. Porque el club sabía todo esto. En verano, el club sabía esta situación. Y, oye, no se hizo nada. Esto es así. Sí. Es que, que la gente se enfadará, pero es que esto es así. Sí, está claro que lo que tienen que medir es esto. Ellos, lógicamente, tienen mucha más información en ese sentido que nosotros y más con, con todos los baremos que hay hoy para medir eh, hasta qué punto un futbolista tiene riesgo de volverse a lesionar. Y ahí está el kit de la cuestión. Pero Memphis, eh, obviamente, es un jugador válido. Y lo que decías antes, en un poquito que ha jugado, se ha generado esta ocasión que ha estado cerca de marcar. Y luego ha tenido, aparte del posible penalti, otra más en la que él también ha abierto la jugada y se la ha da dado un pelín larga a Riquelme, que si se la hubiera dado sí. un poquito más corta, le dejaba solo y podía haber marcado también. Con lo cual, es un jugador que, que es muy válido en ataque y te, que, te genera fútbol y que tiene mucha clase. Pero el tema es ese: eh, ver lo que le va a costar ponerse en forma, ver si va a poder acumular esos minutos para progresivamente dar una mejor versión y, y que llegada a esa mejor versión. Pues que no se lesione, porque, porque estamos en diciembre y no ha jugado Memphis prácticamente nada, en lo que va de temporada. Y, y la última, ya no te molesto más, eh, José, eh, porque estamos hablando mucho de, de, de nombres eh, propios. Pero fíjate que mm, hoy creo que es la primera vez, y, y para mí es noticia mala, pero es noticia, creo que es la primera vez que veo un partido de, de Samulino en el Atleti que no me gusta. La primera vez. Hoy no ha estado nada bien. De hecho, yo creo que en toma de decisiones se ha equivocado. Eh, si tenía que tomar 10 decisiones, se ha equivocado en 11. No le recuerdo una buena decisión en todo el partido de hoy. Pero incluso en el primer tiempo, cuando el equipo estaba bien, se ha equivocado muchísimas veces. No sé cómo lo has visto tú hoy. Sí, la verdad que el hoy no ha estado bien y es un tipo que a mí me había sorprendido para bien. Sí, señor. Porque es verdad que en el, en el Valencia había dado un buen rendimiento, pero aquí ha dado un paso más además demostrando que puede cubrir esa, ese rol que tenía Carrasco, que yo ahí sí que, vamos, no te voy a decir que tenía dudas, estaba convencido de que Lino no podía asumir el rol que tenía Carrasco en la faceta defensiva, que ofensivamente pues sí es un buen futbolista en cuanto a desborde, también está aportando goles, que, que en el Valencia marcó alguno, pero también ahí pensaba yo que tenía cierto déficit, y me ha sorprendido muy positivamente en todos esos sentidos, sobre todo en el estar siendo capaz de cumplir en defensa. Pero es verdad que no ha tenido hoy un buen partido. Eh, al final, lo bueno que tiene el Atlético de Madrid en este sentido es que está generando una competencia muy importante con Riquelme. Y que si no le ve Simeone, no le ve fino a Lino, pues tiene obviamente la opción allí de poner al canterano. Pero bueno, como tú comentabas antes, hoy es el, seguramente el primer partido que hemos visto a Lino tan mal. Y esperemos que se pueda quedar en algo anecdótico. Esperemos que el siguiente que juegue pues lo haga mejor. Y que siga demostrando esta progresión y este nivel, que ya te digo que para mí ha sido, pues, seguramente la sorpresa más grata de la plantilla de este año del Atleti. Completamente de acuerdo contigo, que días malos tenemos todos en el trabajo, o sea que él puede haber tenido un día malo, pero Esperemos. Sí, sí que hay una cosa que me preocupa: es la toma de decisiones. Es decir, hasta ahora Samolino había triunfado en el Atleti por ser generoso por dársela al uh -huh. compañero, por no ser chupón, por aplicarse en defensa, y hoy ha estado chupón, se las ha tragado sí. en defensa, es decir, que es justo lo que no tiene que hacer para sí, estar sí. en el ETI. pero digo que es lo que no tiene que hacer, porque si lo hace, Rodrigo Enriquel le va a comer, vamos, la pelota no es. entera, ¿eh? eso, lo tengo claro, clarísimo, claro. eso lo tengo clarísimo, uh -huh. José, tío, que muchas gracias, ¿vale? Por estos minutillos. Un abrazo. muchas gracias a ti. Un abrazo a la familia. Ve. Chao. Hasta luego. Cuídate. Gracias. Chao. Pues José Ignacio Fernández, nuestro compi, que yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Un poco todas las, eh, todas las claves y todo lo que se estaba viendo. Eh, muchas gracias a Bingrata, a BucoTV, que nos sigue hace 20 minutos, a Elena 10, que nos sigue también hace dos minutillos, a Mucho Pichu, que también está por aquí hace 10 minutos. Y yo en definitiva veo que, que la gente está como muy metida en, en esta dinámica de lo que estábamos hablando, ¿eh? de que el Atleti viene el primer tiempo y que el segundo ha sido horroroso, horroroso. Pero bueno, eh, insisto, si, si habrá, si hay que tener un día malo, eh, pues es hoy y que ganes. Que todos los días que sean malos acaba ganando, acabe ganando tres puntos, porque, porque claro esto al final es una liga, es un campeonato de la regularidad y el día que tienes malo sumar tres puntos eh, eso es un, un buen síntoma. Eh, por cierto que mucha gente me estáis preguntando, que era un poco lo que estábamos hablando de lo del tema del Atletico Bilbao y el Granada, en el, en el campo del Granada, en los nuevos Cármenes, ¿vale? Eh, se está intentando tomar una decisión en el, en el césped porque se está intentando reanimar a un hincha eh, con una situación de salud grave. No se le puede trasladar hasta que no esté estable, dicen los compañeros de, de marca. Eh, situación muy grave. Se está valorando eh, suspender el, el partido. Eh, y al final, pues eh, el presidente de Atleti eh, está esperando la decisión del trío arbitral sobre el Césped. Está hablando con Valverde. Y mmm, la verdad es que tiene mala pinta la tiene mala pinta la, la cosa, eh. Tiene mala pinta la cosa. Ojalá que no, pero tiene pinta que, que el partido igual se puede suspender por esa situación eh, de, eh, delicada de salud de un aficionado en, en el estadio de los, de los cármenes. Eh. Qué pena, te pones todos los pelos de los pelos de punta. Ojalá que se recupere. Ojalá. Desde aquí, eh, pues mis mejores deseos para su familia, para sus allegados y sobre todo para, para, para que ese hombre o mujer, que todavía no sé si es hombre o mujer, pues se recupere cuanto antes. Porque estas cosas de verdad que, que, que son terribles, eh, que vas al fútbol y te tienes un problema cardíaco y. En fin, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Eh, a ver, que muchos os tengo por aquí eh, opinando y diciéndome cosas, porque hay mucha gente todavía que está saliendo del Metropolitano. ¿eh? Hay gente que todavía está saliendo con el Metropolitano. Eh, dice Edu Palax, ¿qué pasa con la Cope? No sé qué pasa con la Cope. Eh, no sé, ¿ha pasado algo con la Cope? Dice Freemas Oul también, dice, joder, lo de la Cope es de, digno de estudio. Yo creo que me lo pongo porque me va el sado, hay que ser HDP. No sé qué ha pasado con la Cope, tío, si no me lo contáis no me puedo enterar. Eh, Miguel Colchonero dice Rubén, ¿qué te parece lo de Soyunchu? Ni un minuto. Bueno, es que yo lo, lo he comentado muchas veces aquí. Eh, pues que. Que es que Soyunchu no entra en el equipo. El otro día tuve aquí a un compañero turco del diario As que me estaba explicando y que nos decía a todos que. Bueno, que, es que si Soyunchu no jugaba, igual pensaba salir. Y que Fenerbahce iba detrás y ahora ha salido el Siktas... Pues preguntaros vosotros, ¿qué haríais? Si llegáis a la y no jugáis ni un minuto, y hay una Eurocopa, ¿qué haréis vosotros? Pues yo me plantearía salir. Si me acaban de fichar y no juego, y viene un equipo de mi tierra por mí y me ofrece seis meses, pues oye, no sé, no sé lo que pensará el club, ¿eh? pero sí yo creo que si llegan con una buena oferta, igual lo, lo ceden. Dice Gimax eh, que ha vuelto a suscribirse con, con Prime. muchas gracias. Cuatro meses con nosotros, Gimax. Gracias, tío, de verdad. Dice, buenas Rubén, gracias por hacer un espacio del Atleti con buenos invitados y tertulias. Una pregunta de sí o no. ¿Te llegan noticias buenas de fichar un 5 para este enero de nivel? Que no tiene que ser famoso. Como me dices una pregunta de sí o no, te digo, Gimax, eh, no. No. Todavía no tengo noticias. ¿En los próximos días voy a tener noticias? Sí. Al 90% próximos días voy a tener noticias, seguro. Eh, lo dicho, que no sé a qué os referíais de, de lo de la COPE, pero os voy a decir una cosa. Eh, no sé si os sirve de algo o no. Yo tengo eh, muchos amigos de muchos amigos en la COPE, gente que conozco de toda la vida trabajando allí y yo no les deseo nada malo. Ahora, como queréis eh, que en el canal os, os sea sincero y os cuente... Y os cuente todo lo que opino, pues veréis yo. Eh, tiempo de juego eh, hace mucho tiempo que lo, que lo bloqueé en Twitter. La cuenta de tiempo de juego yo la tengo bloqueada en Twitter. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque un día eh, pusieron una encuesta, algo así como: eh, ¿Qué más fácil, que el hombre llegue a Marte o que la Leti gane la Champion? Y me pareció eh, que era una encuesta propia de. de de cuatro gilipollas, y dije, pues mira, a vacilar al churrero de las ventas. Yo, estas encuestitas, no tenéis cojones a ponerlas con el Madrid. Entonces, ¿por qué cojones eh, tenéis pelotas a ponerlas con el Atleti? Así que como pusieron eso, pues yo dije, pues mira, bloqueaos. No lo vais a notar. Como tenéis miles y miles de seguidores, pues seguir vosotros, pero yo por mí bloqueaos. Y ahí los tengo bloqueados. Así que no os puedo decir qué dicen en el tiempo de juego de la COPE. No lo puedo decir. Lo que os puedo decir es que eh, todo el mundo sabe en. en en la COPE, porque vamos, yo he trabajado allí, joder. Eh, todo el mundo sabe allí por, por dónde Por donde respira el personal, ¿no? En la COPE. O hace falta que yo diga por dónde respira el personal en la COPE. Si la COPE son. Pues eso. No le dan un besito a Florentino todos los días de milagro, pero eso es lo que hay, ¿no? En fin, pero bueno, luego saldrán los, los seguidores del Madrid a decir que no, que no, que son antimadridistas. Mira, yo en eso no entro. Y te digo, que no le deseo nada malo ni a... Ni a Manolo Lama, que es un crack, ni a Paco González, ni a, ni a joder, ni a compañeros míos, como Luis Munilla, como gente maravillosa que hay por ahí. Eh, no les deseo nada malo, todo lo contrario, oye, creo que les va muy bien, que tengan muchos oyentes y tal. Ahora, si me hablas de que la cope con el Aleti, si yo lo tengo claro. La cope lo único que hace con el Aleti es cachondearse del Aleti. Y no le desea precisamente cosas buenas. Así que yo, ¿para qué coño voy a seguir a unos tíos que no le desean nada bueno a la Leti y que se cachondean de la Leti? Que se rían de otro equipo. Yo, desde luego, conmigo no cuentan. Un oyente menos y, desde luego, un tío que le sigue en Twitter menos. Por eso digo, yo los bloqueé. Así que nada, eh, cada cual que haga lo que quiera. Y el que los quiera seguir, de puta madre, que, que está muy bien. Que yo no, insisto, que no tengo nada en contra de, de ellos porque tengo muchos amigos allí. Ya digo que Munilla, que es un tío grande, tengo allí a a Fautiño, que, que, que es un tío que le tengo mucho cariño, eh, tengo allí a Erifrade, que es un fenómeno, tengo allí a Angelito García, que para mí es uno de los mejores periodistas de este país, Paco González, gente muy maja, y yo no les deseo mal, ahora, si me habláis de la Leti, yo eh, la copé pasó, pasó porque ya sé de qué palo va y sé cómo trata la Leti, como si fuera una puta mierda, entonces yo para qué coño voy a estar dándole bola a gente que piensa que la Leti es una mierda. Eh, pues eso. Vale, ya os ha quedado claro lo que opino yo. No sé lo de lo que me estáis hablando, pero ya os habrá quedado claro lo que opino yo. Eh, dice Jolupaje: Yo siempre los he escuchado, pero últimamente dan a Escobirlo, Frías, la Copa Maldini y Movistar, todos untados por publicidad. Techempo, totalmente de acuerdo en lo que dices. y eh, e. Floyd, conmigo que no cuenten. Hice Glorioso 1903. Movistar igual, ayer salió Fernando Morientes dando su equipo ideal de la liga y no incluye a Gridman. Ese señor demuestra que no tiene ni idea de fútbol. Ah, bueno, pues bueno, yo qué sé, pues yo qué sé, pues está morientes en, en otra cosa. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso siempre os digo lo mismo. Eh, como dice el cholo. ¿Sabéis lo que dice el Cholo, no? No consuman. Pues eso, no consuman. Si además aquí tenéis un canal que habla todo el rato la Atleti. Aquí otra cosa no, pero os hablamos todo el rato la Atleti. Pues mira, qué fácil lo tenéis. Eh, eh, os cambiéis de la copia aquí y... Y con perdón de puta madre. Sagastibelza, que muchísimas gracias por esa por esa antigüedad, eh, por esa suscripción. Cinco meses con nosotros, Sagastibelza. Eh, absoluto crack, eh, de los más cracks que hay por aquí. Dice que nunca ha escuchado la copia. Pues mira, eso que, que, que tiene. Y dice EGA86, es que dice: consuman Uría. Hombre, pues muchas gracias, sí, señor. Cuanto más consumáis suría mejor. Que por cierto, nos quedan 10 suscripciones, 10 suscripciones para llegar al objetivo de hoy. Vamos bien, pero nos quedan 10 todavía, ¿eh? 10 suscripciones nos quedan. O sea, fijaos, fijaos, dice Jesús Montejano, Lama es más blanco que la nieve, un merengón. Me parece a mí que no, Jesús. Me parece a mí que no, eh. Por ahí yo creo que no vas muy bien. ¿eh? Yo creo que sí. Eh, te puede gustar Lama más o menos. Pero Lama, yo creo que es un tío valiente. Y a mí, a mí me da la sensación, me da la sensación, eh, que no lo sé. Que lama precisamente no le tiene manía al, al Atlético de Madrid. Me da a mí la sensación. Pero bueno, oye, allá cada uno. Te eh, digo que eso, que, que nos quedan 10 suscripciones, que vamos muy bien y a ver si las hacemos. Que me encantaría, porque luego me tengo que ir a, a Estudio Estadio. Eh, pero antes de nada, eh, quiero ver eh, Quiero ver y comprobar, a ver por qué había. Eh, mira, eh, han salido los jugadores a hablar: eh, Gridman, Savic y, y Morata, al término del, del partido. Vamos a escuchar esas, esas declaraciones de, de Grimman, Savic y, y Morata eh, justo al término del, del partido. La primera parte y luego pues ellos nos vinieron a buscarnos al hombre y eso se nos complicó un poco, ¿no? porque pedíamos todos al pie y al final eh, nunca salíamos de, 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 de nuestro lado de campo. Así que con la entrada de Moli metimos a Marcos dentro y eso pues nos dio profundidad. Tenemos partidos importantes, tenemos ahora jugamos el primer puesto en la Champions, que es muy importante. Luego... Tenemos el, un partido muy complicado en Bilbao y, y de verdad que vienen muchos partidos seguidos y tenemos que estar todos listos, preparados para ayudar al equipo lo que el equipo necesita. Estamos ahí y, y ahora la, la cabeza a la Champions, que es importante también creo que, que quedar primeros de grupo y, y a trabajar como hacemos siempre, trabajar y ya está olvidado, un partido ganado y, y a seguir. Pues yo creo que clarísimo. Eh, eh, partido olvidado y a seguir, que es lo que dice Morata, pero sobre todo con lo que me quedo, perdonadme que sea así de, de, de agorero, bien Morata, bien Morata, las cosas como son, su golito y lo que ha dicho, no hemos estado bien, tres puntos a seguir, perfecto, pero sobre todo me quedo con eh, lo que ha dicho Gridman, de clave del segundo tiempo. La queríamos todos al pie y eso lo, no puede ser. Y por ahí han venido los problemas. Porque la queríais todos al pie. Porque no ha habido un desmarque de ruptura, porque nadie se ha desmarcado para una pared, porque no había movimientos. Esto que ha dicho Griezmann es clave. Para que él entre en juego, para que el equipo pueda coordinarse mejor. Esto que ha dicho Griezmann es clave. Esto es puro fútbol. Mucha gente, muchos aficionados dicen, oye, eh, es que no habláis de fútbol. Bueno, pues esto que ha dicho eh, Griezmann es puro fútbol. Puro fútbol. Un equipo que solamente la pide al pie, sufre. Y, y creo que es una buena reflexión la que ha hecho, hecho Gridman. Eh, muchas gracias, eh, Pitikiki Bonico, eh, que ha vuelto a suscribirse, cinco meses con nosotros. Un crack, dice Rubén, siempre contigo desde el principio. No seamos catastrofistas, nos hemos relajado. Paciencia con Memphis y Lee no puede tener malos días. Es humano. Tres puntitos, Forza Leti siempre. Bueno, pues. Fenómeno, Pitiliqui, si tú lo tienes tan claro, eh, todo por mí, todo fenómeno. ¿eh? Ya te digo que yo, mmm, hay una, una conclusión a la que llego, que es eh, que me den a mí un montón de partidos donde juegas mal y sacas tres puntos. Porque si los días que juegan mal sacas tres puntos, eso quiere decir que vas a ser campeón. Eso por ser muy positivo. Ahora, yo creo que tampoco nos podemos engañar, ¿eh? Eh, jugando así, eh, difícil pelear por, por títulos, pero bueno tres puntos eh, importantes y yo creo que hay que quedarse en, en clave de, de clasificación con algo muy importante que creo que, no sé si lo comentaba José Ignacio o Tomeu eh, que es, le recortas dos puntos al Madrid un día que has jugado mal y vamos a ver cuánto le recortas al Barça o al Girona porque recortarles puntos le vas a le vas a recordar eh, dice Alavai, tampoco han jugado tan mal creo yo creo que Honestamente, honestamente, os puedo decir otra cosa, yo creo honestamente que el segundo tiempo de la es muy malo, muy malo. Primer tiempo yo creo que es un primer tiempo aceptable, decente, que incluso puedes hasta irte 3-0, pero yo creo que lo que ha pasado en el segundo tiempo no lo debes de hacer, no debes de relajarte así, no debes de permitir dejar que el otro equipo entre así en el partido y, y, y al final pues eh, eso es, es un problema, eso es un problema evidente. Eh, estoy pendiente de lo del partido de de lo del partido de granada y tiene una pinta la cosa horrible ¿eh? porque se está valorando la suspensión del partido tras el paro cardíaco a, a ese aficionado y en dazón eh, que se los que dan el, el partido pues eh, están diciendo que, que, que esto se, se va a, a suspender eh, el partido se encuentra interrumpido por esa emergencia sanitaria eh, que, que comentábamos y no sé mmm, Parece que, que el club está diciendo aquí marca.com marca eh, que el club va a abrir las puertas para que la gente pueda abandonar el estadio, que aún no es oficial. Y en Radio Marca Granada están diciendo que un testigo ha contado eh, que los aficionados de Preferente avisaron a Linier para que se tuviese el partido. Una Simón, el portero del Atleti, se lo comunicó al árbitro y que eh, dos aficionados que eran médicos han intervenido eh, y que es una situación dura. Y bueno, parece que el partido se va a suspender, pero sobre todo lo que parece que está empezando a cobrar cuerpo sería lo pues lo peor, ¿no? La confirmación de lo peor que sería el fallecimiento de, de ese aficionado tras un paro eh, cardíaco. Eh, ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así, pero todo lo que nos está llegando del, del estadio, pues son, son malas noticias dice eh, Slim Goody 21, sí señor, qué grande hombre, ya era hora que te pasaras por aquí dice, hola Rubén, como tú me pediste, Morata top 10, lleva 13 goles sí señor, sí señor eh, me alegro, me alegro por ti Slim eh, llevaba unos días que se había salido Van Basten del cuerpo de Morata, hoy se ha vuelto a meter, yo lo cual me alegro y ojalá que meta 50 goles más que es lo que queremos todos, yo por lo menos de luego eh, sí, está, está diciendo mucha gente que Qué bueno, que parece ser que, que, el, que esa noticia triste es que, que habría fallecido ese, ese aficionado y que el partido se, se suspendería. Bueno, tremendo, qué pena. ¿eh? Eh, Rey León 9, que también ha vuelto a suscribirse con Prime, con una antigüedad de dos meses. Dice: Gracias, Rubén, por hacer un canal de la Leti. Estamos rodeados de prensa madridista. Lo dicho, muchas gracias. Eh, pues muchas gracias a ti, Rey León 9. ¿eh? Ya solo nos quedan ocho suscripciones. Ocho nos quedan. Ocho. A ver si lo conseguimos. ¿eh? Ocho, me encantaría. Joder, pues daríamos un salto enorme. Eh, porque además eh, no sabéis qué ilusión me hace eh, el hecho de que acabe un partido y haya mucha gente de la letia aquí conectada. De verdad que me hace mucha ilusión. ¿eh? Eh, vamos un poquillo flojos, Picaflor. Nos quedan ocho suscripciones para conseguirlo, ¿eh? Pica. Así que nada, empújame, empújame a la gente. Eh, y digo que, sobre todo. Que lo que más me alegra es que en días como hoy, que la gente tiene dificultades pues porque va en metro, porque cuesta salir del estadio, porque algunos van en coche, porque otros no les va el teléfono, otros van volviendo a casa, otros están en el metro. Que tenga aquí a 400 y pico personas pendientes de lo que decimos en el canal, joder, para mí es un, vamos, una maravilla. Una maravilla, os lo digo de verdad, que yo lo hago lo mejor que sea aquí para que hablemos mucho de la y si vosotros empujáis, si vosotros estáis aquí, pues yo me vengo, me vengo arriba, de verdad que os lo digo. Eh. Mucha gente me agradece hoy eh, hacer un canal de la que cuando acaba el partido, pues estamos aquí, pues oye, es que vamos a estar. Y os vuelvo a decir, mmm, cuanta más gente entréis en el canal, mejor para todos. Cuanto más os suscribáis, mejor para el canal. Y os, y os explico, eh, para que se lo contéis a la gente. El miércoles... Atlético de Madrid Lacio, lo vamos a hacer en directo en el canal. Viene a narrar Borja Aranda con nosotros. Y vamos a tener a iván Vargas y a Juanchito de comentaristas. Y por supuesto, yo también estaré eh, comentándolo. Y vamos a hacer seis horas de directo. Vamos a empezar a las cinco de la tarde con toda la previa del partido. Vamos a hacer el partido en directo y vamos a hacer el post partido hasta las ruedas de prensa. Así que que lo sepáis, ¿eh? El miércoles, que no se os olvide, ¿eh? Seis horas de directo, Atlético de Madrid, Lacio. Y lo vamos a hacer aquí, insisto, en, en directo. ¿Vale? Eh, que lo sepáis todos, que luego me decís, no, pero ¿qué va a pasar? ¿A qué hora es? Bueno, que lo sepáis. Miércoles, ya no lo digo más. Miércoles, cinco horas en directo. No, perdón, seis horas en directo. Vamos a empezar a las siete y vamos a acabar a las once y media de la noche. Eh, muchas gracias, Ángel Pelirrojo, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Ya lleva cuatro meses con nosotros, Ángel. Eh, muchísimas gracias, tío. Sois unos, sois unos fenómenos. A ver qué voy a buscar, eh, dice que, dicen aquí, que me van a echar de Twitch. Bueno, no me extrañaría que me echaran de Twitch. Sí, sí, sí. Porque claro, imaginaos, seis horas hablando de la LETI, eso habría que buscar qué programa se tira seis horas hablando de la LETI. Nada más que nosotros. Así que como luego, luego me decís que la prensa madridista y tal, bueno, pues aquí estamos. Por lo menos hay alguien que no somos la prensa madridista. Así que aprovechar, yo ya más no puedo hacer. Eh, nos quedan siete suscripciones. Eh. Dice Javi BBF qué tranquilidad da ir al último partido del grupo ya clasificados. Dice Jolupaje: vas a fundir Twitch y dice Jorki D9: se suspende el Granada Atlético por el fallecimiento. Sí, lo hemos comentado antes, ¿vale? Lo hemos comentado antes eh, que eso era así. Eh, bueno, es que, que, ¿qué vas a decir? Pues nada, que, que, que ha chafado toda la. Toda la jornada, porque claro, es que una noticia así te deja... Te deja planchado, te deja frío. ¿Qué, qué, qué cuentas ahora? ¿Qué cuentas ahora? ¿Con qué cuerpo te pones aquí a, a... Hablar de fútbol cuando parece que una persona ha fallecido... Con un problema cardíaco en la grada? Pues... No sé. Que no, so no somos nadie. No sé qué vas a decir... Es que te, 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 te echa todo abajo, claro, porque tú vienes aquí a querer contar fútbol, a querer hablar de todo y, y, y claro, cuando pasan estas cosas, pues. No sé. Eh, gracias, Eduardo Soto, que, que también nos sigue en este en este minuto. Mira, eh, estamos a punto de llegar a, a 8.100 seguidores. Pues hoy estamos pegando aquí un, un aldabonazo para arriba y nada, pues eso, lo que os he dicho, que, que nos faltan 7 suscripciones. Así que a ver si empujamos entre todos. 7 nos faltan para llegar al al objetivo de, de por aquí. Voy a ver si consigo hacer otra, otra llamadita y consigo a ver si tengo por aquí a, a Juanchi o a, o a Pascu, que quería hablar yo con, con ellos. A ver si los tengo por aquí. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a meter aquí a Pascu. A ver. Y voy a meter aquí a Juanchito. A ver si está por aquí. ¿Vale? Eh, porque claro, lógico es lo que os digo. Que, que claro, yo me lío aquí a hablar del partido, a hablar de cómo os ha visto todo, de tal, y resulta claro que, que la gente está llegando a casa, la gente está en coche, la gente está en metro, entonces es difícil eh, conectar con toda la gente del programa del... Del día a día, ¿no? Porque básicamente está, está volviendo, ¿vale? Eh, pero vamos, yo creo que a Juanchito y a Pascu los vamos a tener en, en un ratito, nada, ¿no? en cinco minutos, una cosa así los, los vamos a tener por aquí. Pero que, que vamos, que me ha dejado, me ha dejado mal cuerpo el tema de, de lo de, de lo de Granada. A mí y a todo el mundo, ¿eh? que lo están repitiendo por aquí, que sí que ha fallecido y que, y que bueno, pues que el partido se, se, va, se va a suspender. Dice el Rey León 9: dice, No sé si se ha comentado, pero se ha notado Tela la falta de Mario Hermoso en defensa y la salida de balón de eh, Savic. Sí, yo es que estoy en eso. Que yo ya siempre digo que, que Mario Hermoso es que se nota un montón. Y Savic, pues ya sabéis lo que opino, ¿no? Que yo creo que, que pues eso. Hace tiempo que yo creo que Savic está, está amortizado. Eh, dice Jolupaje, dice, yo tengo Twitch por ti, me lo hice por tu canal, Rubén. Joder, macho, pues muchas gracias. Me vas a poner colorado, me vas a poner colorado, ¿eh? Si, si te has hecho Twitch gracias a mí, pues eso que, que es una maravilla. Eh, otra vez me insistís, y me dice, Rubén, ¿por qué no ponías Soyunchu? Si ya lo he dicho, es que Soyunchu no le llena el ojo al cholo. Soyunchu ahora mismo es el último central del equipo. Es el último central del equipo. Habrá gente que diga, es que es que no sabemos si es bueno o malo, tiene que jugar ya, pero es que si, si el entrenador no lo ve poco, poco hay que discutir poco hay que discutir, ¿no? Entonces yo por eso ya os, os comenté que mmm, el tema de Soyunchu para el mercado de invierno, eh, yo sí que veo uh, que, pueda ser, que pueda ser un tema de que se pueda, de que se pueda ir si llega una, una buena oferta si llega una cesión, yo creo que se, que se puede hacer, pero espérate que creo que eh, tengo por aquí a Paju ¡Hombre, Paju! Bueno, bueno. Bueno, profesor, ¿pero cómo vamos? Hoy sin despacho, ¿eh? Hoy sin despacho. ¿Y ¿eh? qué pasa? ¿Que tan, tan... te han dejado ahí el cuartito oscuro? Eh? No, es que estoy en Madrid. Estoy eh... ah, vale, vale. en casa del cuñado. ¿En casa del cuñado? Casa del cuñado? No, no. Claro, claro. Escúchame, te digo una cosa. que tu, tu hermana tiene una vida muy ajetreada. Un día le toca en Belén, al siguiente la visita... Eh... Tu hermana está que no... Y habréis, eh. y habréis ido al campo, claro. Claro, claro. Hemos venido del Metropolitano. Bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y qué? ¿Tu hermana ha sufrido mucho, o no? Mi hermana en el campo está show, está por, por show, lo suave. Por eso está bien, que da, da, show. Show. da, show, da, show, da show. Oye, por cierto, escúchame, te, te iba a decir que vamos a batir el récord de suscripciones y que faltas tú. Pero, pero sabes qué pasa? Que como sé que no te vas a suscribir, pues entonces ya tiro por elevación. Si tienes a tu cuñada por ahí, dile que a ver si se suscribe al canal. ¿Tienes a tu cuñada por ahí? Están... Creo que están en el salón. ¿Están en Como el yo salón? En... No puede ser, no puede ser. José, pues pero no, no puede ser, tío. Es que vamos a batir el récord de suscripciones y nos faltas tú. Hoy nos quedan seis para batir el récord de suscripciones. Y claro, contigo no cuento. Contigo empiezo siempre el programa en menos no, uno. No, la mía llegará. La mía llegará. Ya te lo he dicho que la mía llegará. <laughs> Oye, escúchame. A ver, por, por empezar por lo positivo. Bueno, primero, tu lectura del partido. Porque eh, casi un atleti bipolar, ¿no? Sí, yo... Creo y sobre todo confío en que el Atlético, eh, digamos, que se ha dejado ir. Eh, después de una media hora muy buena. Incluso yo ya pensaba que el partido estaba bastante encarrilado. ¿no? El colista, 2-0 en el Metropolitano. El Atlético, una media hora donde había dado un baño, donde podían haber metido algún gol más. Y yo creo que todos dábamos por hecho que el partido era extraño que se complicase. Pero la segunda parte, la verdad, que el Almería no tenía nada que perder. Eso es así. Ha salido mucho mejor. El Atlético digamos que no ha sabido reengancharse y al final o Black o Black Salvador en los últimos 10 minutos un poco mejores ya el Atlético con más balón pero pero yo creo que se han dejado ir yo creo que se han visto con los tres puntos ante un rival que no había puesto ninguna dificultad y claro al final es lo que hablamos el otro día no en la previa al final aquí cualquier equipo te puede acabar te puede acabar dando un susto y al medio ya ha dado más de un susto bueno, vale, susto, no, que es que hoy, a ver, vamos a ver, sinceramente, si no es por o Black, yo creo que el partido acaba en empate mínimo. Sí, 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 o Black al final, incluso en el gol, hace una parada bastante buena, pero o Black saca tres, cuatro paradas que evitan el empate de la Almería y al final, bueno, eh, eh, el Atlético tiene que aprender de esto, al final tiene que aprender que, que, que aquí cualquier equipo te la puede liar y hoy el Almería, que no ha ganado ni un partido en, en, en la competición de liga. Eh, ha habido momentos de una superior, donde el Atlético eh, no da una patada a un bote, Sabi, eh, Caspilicueta, eh, Lino, fallos muy graves atrás. Eh, sí. es, que, es que parecía, no sé, eh, el Almería parecía que estaba luchando por Europa. O sea, si el Almería sí, sí. Tiene, ese, tiene ese dominio en algunas fases de, de la mayoría de partidos, es que llegarías, vamos, se salva sin problema. Entonces el Atlético, yo lo que creo es que se ha dejado ir. Al final el partido parecía en el bolsillo. Y claro, al final, eh, lo, los, los últimos 15 minutos han sido, han sido terribles. Yo la verdad que... Yo confiaba, pero lo que te digo, el ambiente encima en el estadio era de... de la liamos. El ambiente era de la liamos. Sí, lo que pasa que, vamos a ver, ha sido... Eh, yo es que creo que ha sido un partido muy raro por todas las cosas. Pero, por ejemplo, eh, el Atleti en los últimos minutos, en los últimos 10 minutos, ha estado ya mejor, y ha tenido tres ocasiones claras, no las ha matado y entonces vuelven otra de los nervios, porque... Riquelme ha tenido una, Memphis ha tenido otra, Llorente, que para mí ha sido el mejor junto con Oblak de, de largo, ha generado mucho, pero la sensación es que el equipo hoy no, 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 estaba, no estaba. Esa es la sensación. No, no, el equipo no estaba. O sea, bueno, más bien es que el equipo se ha dejado ir, porque la primera media hora era de estar. O sea, es decir, la primera parte era de irte incluso 3, 4, 0, porque, porque el dominio había sido absoluto. Y la sensación es como que a lo mejor había ya un pensamiento de, de no, de, digamos, esforzarse en exceso, ¿no? Por el calendario. El miércoles la Lazio, eh, tienes que ir a Bilbao la semana que viene. Que la Almería puedes pensar que es un equipo que no te iba a poner más problemas, porque a lo mejor se dejaban ir, porque un 2-0 en el Metropolitano, siendo colistas, pues a lo mejor sin más, ¿no? Es una derrota que ellos, digamos, se pueden esperar. No se en la salvación seguramente en este partido, pero, pues al final. Eh, si te, llegan, si te llegan, yo sinceramente si le llegan a rascar un punto al Atlético nadie podría decir que es inmerecido, porque es que las palmas, uy, uy las palmas, el Almería ha estado ha estado ahí, y Oblaca ha hecho eh, tres paradas de mucho mérito de hecho ya con 2-0 hace una, un cabezazo que, que se come sabica con centro que es un paradón, es que y, claro, y esto te pasa con el Almería pero el otro día te pasa con el Barça también en la primera parte que te pueden meter cinco claro, al final esto te tiene que servir o para saber que, 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 no, que la liga no permite relajaciones o llegar a un partido que no te lo esperes y que no te lo esperes sea el Getafe cuando venga, el Rayo Vallecano cuando venga o fuera de casa, como salgas con digamos con esta con esta calma en Bilbao, ojito. Oh, te pasan por el final final, final. Tiene, No, no, sí, sí, pues, sí, claro, si tienes 30 minutos como los que ha tenido hoy con el Almería, el Athletic de Bilbao te hace 4. Eso lo tengo muy claro, en San Mamés te hace 4, pero pero más allá de eso hemos escuchado hoy la rueda de prensa del Cholo y el Cholo ha tenido una frase que ha sido algo así como el equipo ha levantado el pie del acelerador. Y a mí eso me parece algo que, que a cualquier entrenador le tiene que enfadar. Sí, a ver, a lo mejor es un poco lo que te he dicho antes, de que sabiendo el calendario que hay, el equipo no quiere, no, no, a lo mejor el equipo, o hay jugadores, porque también hay jugadores a los que les está costando eh, fí físicamente llorente en un momento dado, eh, no, no sé si la gente se habrá dado cuenta o en televisión si se ha, si se ha visto bien, pero... En el descuento, más o menos, Griezmann estaba rodeado de tres jugadores y Llorente, en vez de apoyarle, se ha quedado sujetándose las, 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 las piernas porque no podía más. Sí, sí, no, podía gran un... gran no podía dar ni un. No, no... No, claro, no podían. Ni... Entonces, yo creo o que los jugadores saben que hay partido cada tres días y que, y que, y que no, o sea, no pueden desfondarse en todos y que seguramente hayan levantado el pie del acelerador, lo hayan visto ganado, hayan visto que al 50% el resto del partido era una victoria clara. Y al final han acabado sufriendo. Incluso, seguramente, han tenido que hacer un esfuerzo mayor por haberse dejado ir que el que tendrían que haber hecho si juegan media hora más a ese nivel, meten uno más, dos más y el resto del partido ya lo tienes más, más, más tranquilo. Llorente se ha pegado una carrera en un momento dado de lado a lado del campo persiguiendo a un jugador de la Almería que ha sido increíble. Molina en un ataque también se ha ido de lado a lado. Es decir, han corrido incluso más el intentando no desfondarse que si llegan a echarse 20 minutos del mismo fútbol, que hubiesen ganado igual. Completamente de acuerdo contigo. Eh, mira, creo que. Hombre, Marbella, ¿cómo vamos? Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. Oye, que buenas. gracias al Morriche, que, que se acaba de suscribir con Prime. No me colguéis tanto Juan como Pascu, que por cierto, Pascu, uh -huh. cuando hablo yo me oigo co, como doble. De, no sé si tienes audio en los auriculares o no. Yo sí, estoy... seguramente, puede mira, ser. A ver, mira a ver si te lo puedes mejorar y no me colguéis, que voy a preguntar una encuesta aquí a la gente del, del chat. ¿Vale? Darme un segundo. Me Muy bien. Aquí en cámara. Eh, aquí y mientras tanto, no me colguéis. Yo lo que voy a hacer es, con vuestro permiso, hacer aquí una, una encuesta. Buenas tardes, Poki Pablo. ¿Vale? Una encuesta que yo creo que para que todos tengamos. Eh, cojamos onda, ¿vale? Eh, Perdonarme, ¿eh? Hombre, no me he dado sin prisa. No, no, sin prisa ya no hay ninguna. ¿Vale? Eh, lo digo porque es, es importante dejar cerrado esto, pero es que sabéis qué pasa, que es que me está dando fallo hoy el stream. No sé por qué. ¿Vale? Repite. Entonces, pues hay que, hay que, hay que apurar. Entonces, digo, ya hecha la, la encuesta, ¿vale? Que es. Eh, ya la tenéis ahí, ¿vale? La encuesta para que todos lo, lo veáis. Y, y eso, pues en, en, qué año, en qué año se suscribirá eh, PASCU con nosotros, ¿vale? En 2024, 2025, 2026, 2099. Eh, nunca se suscribirá, pero su cuñado sí lo hará. Podéis votar eh, todo lo que, lo que queráis, ¿vale? Ahí, ahí tenéis a ver los resultados de la encuesta. A ver cómo va. Juanchi, que no te quiero, que no te quiero yo cortar. Oye, ¿qué te ha parecido? Porque yo creo que todos nos estamos repitiendo, que es una atleti bipolar, buen primer tiempo y, y, y 30 minutos del segundo tiempo que casi hace vomitar a una cabra. O sea, ha sido horrible. Terrorífico. Terrorífico. La verdad, terrorífico. Ya hemos acabado. Buenas noches. Gran conexión. Ya, todo, corto ya o tú crees que te, que te saldrán más palabras. No, 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 no hace falta, no hace falta. Vale, vale, no hace vale, falta. Vale. Estaba, estaba preparando una, una pequeña sorpresita. Otra, otra ahí suscripción. Está. Ahí, ahí, ahí acaba de saltar la sorpresita. Otra suscripción. Hombre, pero escúchame, fíjate, nos faltan cinco. Y, y el único que aguanta aquí ya sabemos que pero, ¿no? pero 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 no, pero no has dicho quién es. ¿Eh? ¿No has dicho quién es el suscriptor? Eres tú, ¿no, Juan Adrian. No, No, pero mira, mira, ¿a quién se le ha regalado? Ah, ¿Se la has regalado a Pascu, la suscripción? ¡Me tocaba! ¡Me no, o sea, tocaba que la traigna! ¡Qué vergüenza! ¡Pero se la has regalado! ¡Ya, ya la, está, ya está! Ya está. Puedes... ¡Una asistencia de gol! ¡Hombre, como la de Llorente hoy Correa! ¡Una asistencia de gol, ya está! Ah, ¡Eso no vale, eso pero, no vale! ¡Pero porque, Rubén, Rubén, porque es, que peor, el... ¡Es peor, es peor! ¡Es peor porque estoy suscrito al canal de Juan porque me regaló la suscripción también! <laughs> ¡Ah, bueno, eso ya, eso ya no lo sé, eh! El mes pasado no te vi suscrito, pero bueno. bueno eh, no, me lo regaló Eric. Escúchame, sois, ah. sois, sois una panda de golfo, los dos, que, pero tengo golfo, bueno, pero, pero de los que Pero, no, de los que pero, ya no pero vale. Vaya Pero golfo. vale como potencia y vale como gol. Nada, eh, ahora ya el mi, mi objetivo ya, ya, ya pasado lo de Pascu, como veo que no tengo nada que hacer, mi objetivo es, punto número uno, que se suscriba a la hermana de Pascu, y punto número dos, que ah. se suscriba al cuñado de Pascu. Esos son mis dos uh, nuevos uh, objetivos. ¿Vale? Bueno, o sea, trámelo, bueno, lo conseguiré, lo bueno, conseguiré. no te lo voy a enseñar, pero. Que a queda. ver, mi cuñado va a estar difícil porque si te doy una vuelta por lo que hay colgado por aquí es, 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 no tiene pin. ¿Por qué? ¿Es, ¿Es madridista? ¿Es madridista? Bueno, bueno será, será que no hay madridista. Bueno, 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 ¿Alguno, quita algunos ¿Alguno hay? ¿Alguno quita, hay. Quita oh, de oh, ahí, que daña. Oh, por favor. No, hombre, que sea, oh. del que sea del equipo que quiera, no pasa nada. Arrepentido los quiere Dios. Porque además, mira, yo, yo confío mucho en tu hermana y tu hermana, seguro que le quita esos, esos pequeños vicios, se los quita seguro. Eh, con Juanchi, con Juanchi mira, con Juanchi lo tenemos difícil porque mira que estoy yo buscando ahí chavalas para Juanchi, pero no, no, no sé yo si, si encontraremos. No sé si encontraremos porque Juanchi, yo, yo mira, me he quedado ya para vestir santos. Ya conmigo ya, yo, yo no engaño a ninguna, pero bueno. Yo, yo, voy, yo voy por ese camino también, no te preocupes. También, bueno, bueno pues escucha. Más, más vale solo que mal acompañado. Te digo una cosa, eh, tú y yo tampoco necesitamos mucho con que. Con que tener, con tener nuestro canalito en Twitch y que tener alguien que amablemente nos lleve al asilo un poquito de sopa, nos viene Entiendo. fenomenal. ¿eh? No, no necesitamos tampoco grandes alardes. Eh, pues yo, me he quedado, yo me he quedado muy preocupado, muy preocupado hoy, he de decirlo, hombre, aliviado por los tres puntos, porque son muy importantes, porque el Madrid ayer se deja dos. Eh, mm. Pero me he quedado muy, muy preocupado con dos cosas. La primera con lo de Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul yo. Está, está muy mal. Está muy mal. Eh, lo de Savage ya lo sabía, que está mal, que está muy nervioso, que no da pie con bola. Pero me he quedado muy preocupado porque mmm, hay un montón de gente que está como revolucionada con el tema de, de Memphis. Eh, mucha gente que dice que así es imposible, que este tío fuera, que no puede jugar, que tal. Y otra gente que dice, vamos a darle un poco de tiempo, clase tiene, a ver si se pone en forma. No sé en qué punto estáis. Le falta. Le falta muchísimo. Está flojito. Cuando llega al área eh, tiene todavía ese último toque en tres cuartos y tiene ese disparo venenoso, pero por lo demás, a la hora de pelear balones, a la hora de, de abrir espacios, a la hora de recuperar incluso, le falta. Le falta, falta muchísimo y hoy ha perdido bastantes ocasiones que han podido ser, ser ataques no es que hoy ha hecho yo, creo... yo tres, tres cuatro pérdidas que dices, pero ¿cómo es posible? De falta o sea, de ver, concentración, es que... de, de, de falta de nivel, no sé, muy raro. Falta de físico, diría yo, pero bueno. No, no, pero te, te hablo, te te hablo de, de Paul, Yo creo ¿no? que las dos son compatibles. Yo hablo de Memphis, yo hablo de Memphis, no de… de Paul. No, yo hablo de, de Paul de las pérdidas, Memphis es otro debate, pero, pero de Paul hoy yo no sé dónde estaba, pero en el campo no. Es verdad que tiene una falta muy buena, pero es que ha cometido unos errores que dices, oye, chico, que tú tienes una responsabilidad en no perder el valor. O sea, perdona, Pascu, que te he cortado. No, que, no, que yo hablando de Depay, que mm. creo que las dos son compatibles. Es decir, tiene esa calidad, ha tenido una ocasión clara, que a lo mejor incluso puede haber avanzado un poco más dentro del área, que es la ha pegado mm. directamente, y luego le ha puesto un buen balón a Grisman, que al final se ha ido largo. Es decir, la calidad la tiene, pero físicamente es que no está. Es decir, es que creo que no ha ganado ni un balón aéreo. Creo que todos los que le han ido por altos. Ninguno lo ha ganado realmente. La presión le cuesta un montón. Se le ve que va al va trote. O sea, jugando 10 minutos va al sí, trote. Sí, sí. La presión. Es decir, no le da. Entonces, claro, tiene la calidad. Sabemos lo que le cuesta. La pregunta es, ¿está el Atlético de Madrid para esperar a ver en qué momento Memphis Depay tiene el suficiente nivel como para ser realmente una competencia para Morata? Porque, sí, porque si no es así... El Atlético no se lo puede permitir, porque al final entonces tienes un jugador que no le da para estar en un equipo como el Atlético. Pero es que yo, Pascu, Ese es el problema. Pero es que yo Pascu eh, estoy contigo en toda la reflexión que haces, salvo en el final. Es el Atlético de Madrid está para esto, sí, porque el Atlético de Madrid eh, ha, eh, ha tenido tres meses y medio para firmar un cinco y un nueve y no los ha firmado. Y el Atlético de Madrid sabía que Memphis Depay es un jugador que es tendente a lesiones, sabía que Depay eh, le cuesta mucho coger la forma. Luego el Atlético de Madrid sabía qué jugador se iba a encontrar. Y nosotros llevamos semanas aquí diciendo que nos conformamos con un DePay de media hora. Un DePay de media hora. Y, y, y lo que hay que hacer es que se ponga un poquito más en forma. Pero yo es que creo que todo el mundo sabía un poco lo de DePay eh, que iba a ser así. Eh, eh, es más, me empieza a recordar. Yo creo, que, empieza yo creo que ha llegado al extremo. O sea, con la segunda lesión. Sí. Con la segunda, con la después del Madrid. Yo creo que iba al extremo, es decir, nadie esperaba. Yo creo que de verdad nadie se esperaba que se perdiese tantos partidos, que volviese a este nivel y que de momento lleve cuatro partidos suplente y más allá de la falta contra el Barcelona y hoy el tiro ese que se le va fuera, es que el nivel es malo, es decir, el nivel no es de un delantero para el Atlético. O sea, yo creo que Depay ha llegado al extremo de lo mal que se podía esperar de él esta temporada. Sabemos que es propenso. Pero yo creo que es que Lepay ha llegado al peor de los extremos en ese sentido. De acuerdo, pero si hay marca esa que ha tenido que se fabrica el los centrales y que la tira arriba, si hay marca esa, ¿qué estamos diciendo? Que la calidad la tiene, pero que físicamente le cuesta. Es decir, si la calidad sabemos que la tiene. Pues eso. Pero claro, pero claro, ¿puedes vivir solo de ese momento que lo mismo te puede salir contra el colista? como no te puede salir? Claro, es que el problema es ¿al Atlético realmente le sirve con esto o se va a conformar porque no hay nada más? Pero es lo que te vuelvo Se va a decir. A porque no hay nada más. Es lo que te vuelvo a decir, Pascu. O sea, quiero decir, es que si, si fuera finales de temporada, te doy toda la razón, pero es que como estamos casi a mediada la temporada, el alete ha tenido tres meses y medio para saber cómo era esta situación. Entonces, yo creo que de pay. No, yo no le voy a culpar. El chico hace lo que puede. ¿Que, que, que necesita minutos para ponerse en forma? Sí. Que está. Eh, que hay mucha gente que me dice que está con, eh, muy gordo vale eh, Yo, el otro día me decía a mi amiga Ana que con el índice de masa corporal está perfecto. Perfecto, que además lo midió. Me, me mandó un este que me dice que está perfecto de, masa, de índice Oye. de masa corporal. Que, que hay gente que dice que está gordo, fenomenal. Si yo no le voy a llevarla contra la gente, que está fuera de forma, pues también. Si se ha visto que no tiene fuelle para demostrarse, más, que, que, no más tiene, que gordo está que pesado. No, que no tiene potencia. Pesado es la palabra, pesado es la palabra Lo que, queramos, lo que queramos, pero yo lo que vuelvo a decir es que esto, esto ya se sabía, Juan. Ya se sabía, esto me recuerda a como cuando la gente se cabreaba porque Luis Suárez eh, ya no corría ya. o estaba panzón. Coño, pero es que Luis ya. Suárez ya se sabía. O Fernando Torres no presionaba, ese tipo de cosas. Sí. Yo, de verdad, creo que la gente se, se lleva las manos a la cabeza con cosas que, que todos hemos visto que es así. A mí me, no, 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 me, no es que me agrade, porque me gustaría ver a un jugador en forma, pero yo creo que la directiva de ya sabía que esto podía pasar y Simeone sabía que esto podía pasar. A mí me alarma mucho más que jugadores que están teóricamente en un estado de forma muy bueno no den pie con bola. Hoy Correa marca un gol, pero Correa hace un mal partido. Hoy De Pole está en el campo, pero es como si no estuviera. Y esos están en forma. Esos se supone que entrenan bien y corren bien y están bien y no han tenido lesiones. Yo de esos son de los que espero. No sé, a mí me parece eso más preocupante que lo de Memphis. Pero hay mucha gente que está haciendo mucho debate hoy con lo de Memphis. No sé. Me, a mí me sorprende. No, ¿eh? o sea, es decir, al final al final yo creo que De no tiene... Es decir, él, él no tiene culpa porque al final él seguramente quiera rendir para el equipo y quiera estar bien. Y además ha tenido una lesión muy larga, es decir, es que se ha perdido un mes y pico de competición, o sea, al final le costará coger ritmo. Lo de Xavi, por ejemplo, hombre, lleva un mes sin ser titular, por algo será, por algo será que, que Simeone, en cuanto ha podido Jiménez y ha estado bien, ha puesto a Jiménez. Es decir, por algo será, y, y Xavi que hemos visto que ha tenido muchos fallos durante la temporada. El día de Mestalla, bueno, Witzel, aquel, aquel partido también estuvo Witzel en la, en la foto, pero ya Xavi... Ya se le estaba viendo. Entonces, en cuanto a podido Siménez, le ha quitado. O sea, un jugador no está un mes sin ser titular por, por, por nada. Rodrigo de Paul, la verdad que empezó bien. A mí, a mí me sorprende que, 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 que le esté costando rendir, porque a mí la primera parte me estaba gustando. Es decir, aunque fallase algún pase, intentaba siempre el pase que podía haber dejado en algún momento. Le hace una correa en el palo, creo que esa correa le hace un buen pase de primeras, etc. Tiene, digamos, esa visión, pero lo ha ejecutado mal. O sea, digamos que le ejecuta más y la segunda parte ya ha sido tremenda ya yo le he visto no, fatal. No ha un balón le ya ahí se fatal. ha caído del todo yo lo he visto fatal, Entonces, fatal claro, y, creo, que... y creo que le llega la gasolina para 50 minutos yo creo eh pero yo sí, le he visto fatal sí puede ser y mira que yo defiendo casi siempre a De Paul, pero el partido de hoy, eh, pues, chico, yo es pues, indefendible. Pero que vamos a ver, que no quiero ir solo a Xavi, De Paul, tal, que si no me quiero meter solo en eso. Eh, porque yo creo que todos al final coincidimos en, en lo positivo. Tres puntos de oro, le recortas dos al Madrid, sigues, el día que, juega, que juegas mal ganas tres puntos, eso es lo positivo. Eh, Van Basten se ha metido otra vez en el cuerpo de, de Morata. Y no sé, Juanchi, con esto de Van Basten y Morata eh, hemos creado escuela, porque hoy he visto un tuit de Movistar. Diciendo exactamente esto, no sé, tenemos que registrar algo, vamos a copyright o qué hacemos. No sé, yo creo que Morata no... Oye, le veo. Te, le, mal? te veo ganado. No, ahí, mal, no, oye, no. no, si, no, si si no bueno, cortamos. Eh. No, 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 no. Está, no, 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 está Juancho está está enfadado ah. por una razón y yo sé cuál es. Está es que porfa, no se ha, o... ha podido tomar su mini en el Metro Mortal. No, mini? no, que va, que va, que va, que va, que va, No que 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 Entonces, ¿por qué estás tan abajo? ¿Por qué estás está tan abajo? A ver. No, porque no, porque no esté en, no en casa también. Y eso me influye ah, mucho. vale, vale, pues te influye. Vale, A ver, vale. Morata, 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 eh, creo que es un buen partido. Creo que es un buen partido. Se, sí. se llevó una ovación muy merecida, reconocimiento de todos, incluido de Simeone. Eh, vuelve al gol, que es lo importante. Yo me quedo con esa frase de Simeone después de Barcelona de... No empecemos a buscar, o, o después del, del Villarreal, creo que fue... Eh, no empecemos a buscar otra vez que si Morata ha vuelto, que si se va a tirar otra vez un mes sin marcar, o, o cosas así, que directamente salió de la boca de Diego Pablo Simeone, como si fuese mencionado más. Eh, y hay que dar la confianza a Morata, y en, que antes del partido decía que a lo mejor el, el equipo tampoco le crea suficientes ocasiones a Morata. Y hoy Morata ha hecho un partido completo, ha marcado un golazo... Eh, se ha vaciado para el equipo y hay una diferencia bastante abismal entre lo que Morata te puede dar, aún no estando en su mejor momento en los últimos partidos, como, como ha estado estos últimos cuatro, con lo que da Memphis de Es mira, que sea, Morata, Morata sigue estando muy, muy, muy por encima del nivel que está dando Memphis de Perdona, mira, eh, que no te quería cortar. Se ha suspendido finalmente el Granada Atleti por el, sí, falle por el fallecimiento falle del, del hincha, el abonado del Granada falleció tras sufrir el paro cardíaco y el partido se ha suspendido los clubes eh, junto a la liga pues valoran cuándo se va a volver a, a, a jugar este este partido bueno eh, no sé en fin es que se te, te que corta el, el, el cuerpo esto que, que en paz descanse y que, y que nada eh, pues, sí. no sé eh, durísimo pero claro es que es que lo que quedas. decía antes que cómo vas a volver a hablar de fútbol después de después de esto pero bueno sí, como lo del, esto es como lo de aquel susto que tuvimos en el Cádiz Barça se... Es sí, un año sí. y esta vez, esta vez lamentablemente el susto ha ido más, más allá y bueno, pues dicen que una y Simón ha sido quien ha dado la noticia a, a la gente y se ha llevado una ovación sonora de, del público naradino y han decretado la, la suspensión No se supo esto bueno, También también, también estaba un poco cortado porque había, había leído esto. ¿no? O sea, sí, 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 no, no, todo normal, el mundo. Normal. Todo el mundo, claro, claro. Pero es que... Eh, Normal. Bueno, oye, que no he robado mucho más tiempo, pero solamente uno, no, 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 no. So, solamente una cosa. Eh, yo antes lo comentaba de pasada con, con Mateo y con José Ignacio Fernández, porque claro, es verdad que el Aletino ha jugado bien, es verdad que el Almería por ocasiones ha podido empatar tranquilísimamente este partido, tranquilísimamente. Si lo empata, nadie hubiera dicho nada. Pero yo La chico, ya es el segundo equipo que más veces ha disparado a de esta temporada en el Metropolitano, 19 veces. Bueno, bien. Y 19, con, remate, 19 bien, remates. Y en Córner, vamos, ahora sido con diferencia el que más. Pero 19 remates, solo se ha quedado un solo remate de los 20 del Real Madrid. Es decir, el equipo que más peligro nos ha generado junto con el Real Madrid ha sido el último. El primero y el último. Este Atletis tan de contrastes, este Atlético tan especial, que es capaz de, de hacer sufrir más al Real Madrid de lo que hace sufrir al Corista. Bueno y 15 y 15 corners, 15 saque de esquina sacado hoy el Almería, que eso es, eso eso sí que debe ser una cifra super récord de, de contra el en el Metropolitano. Pero dicho eso digo que antes lo comentaba y os quería os quería decir porque a mí precisamente el día que no juegas bien pero ganas sí que me gustaría o al menos apreciaría eh, que hubiera cierto debate con una jugada que para mí es importante. Porque, insisto, es el día que gana, sí. Es que el hacer un penalti a Memphis de Pai, es un escándalo de penalti. Entonces yo creo... No que se vio bien, desde, la, desde, el, desde el campo no se vio bien, se vio en un Bueno, pues, en Twitter, pero yo, pues yo te digo en que... Te, no. en, televis en televisión seguro que la imagen es... Clamorosa. Yo, lo he visto, yo lo he visto en Twitter repetido, que de Depay se desmarca y el de la Almería le engancha sin mirar el balón, le tira para atrás, o sea, es decir... Es penalti, es penalti porque sí. el de la Almería es que no mira ni el balón, es decir, solo va pensando en tirar a Depay. Claro, pero, a es que, pero es que sabes qué pasa, Pascu, que es que lo digo porque para mí es muy importante decirlo, cuando has ganado. Cuando has ganado, sí, sí. es cuando... Claro, que no, señor, te tratan de... de llorón, te tratan de llorón. No, pero claro. si, me cuando, que, que, si me da igual a mí el trato que me den de llorón o no. Yo lo que te digo es que, a mí eso me da igual, yo lo que te digo es que es otra vez más... Gil Manzano en el bar, Gil Manzano es capaz de ver el codo de Nesiri ayer y hoy es incapaz de ver que un tío le da el abrazo del oso a de pay y lo tumba. O sea, es tremendo. Entonces, yo, de verdad, eh, ya, ya por, por, por hartazgo, yo creo que el Atlético de Madrid como club, como, club, como entidad, se tiene que plantear decirle al, al Comité Técnico de Árbitros, mirad, tenéis, no sé, 34 árbitros en nómina, 36. Bueno, pues Gil Manzano que no nos toque más. Que no nos toque más. Porque da igual lo que pase, si el Atleti gana, pierde empata, es que Gil Manzano siempre se la lía. Y lo, lo he estado es que hablando Manzano pero es, es que es especialista, terrible. Ya, pero es que. Tiene es que tocar Gil Manzano. Tiene que tocarle Gilmanzano a al Atleti porque si no, no hay árbitros que le pongan contra contra las cuerdas y le puedan hacer perder puntos a la que es lo que les importa, que el Atleti pierda puntos, porque gracias a que el Atleti ha podido sacar adelante el partido y no precisamente por la intención de Gil Manzano, Gil Manzano tuvo la intención de que el Atleti pierda puntos y no le recorte puntos a Madrid. Vale, pero es que, pero es que sabes y que no, no se ha salido bien la jugada. Entonces, al en final, no te lo van a dejar de poner a Gil Manzano, porque Gil Manzano te condiciona los partidos y el Atlético Marí sale nervioso a jugar con Gil Manzano, igual que lo salía con Mateu Laos, Pero es Son que árbitros que te condicionan. Pero que te vuelvo a decir que, que es que, a ver, es que, a ver si se, se entiende lo que dice. Que es que me da igual. Sí, sí. Ya, ya, que, ya, que no te va que habitarnos. No, ni que, Gil Manzano, ni Martínez Monuera, ni otro tanto. No, es que lo que, no, que, que, que insisto, que ves, es lo que te digo, que no me estás cogiendo. Que, que, que me da igual todo eso. Que yo lo que digo es que hoy que ganas, hoy, no mañana, hoy que ganas, tienes que salir como club y decir, este señor nunca más. Y hoy tenían que haberlo dicho los jugadores. Y hoy tenía que haber dicho De pay esto. Y hoy tenía que haber dicho Simeone esto. Porque el, el partido lo puede empatar el Almería tranquilamente. Pero el penalti que le escamotean hoy a al Laleti es tremendo. Es tremendo. Es un penalti de verdad decir, oye, mira, yo entiendo que si no hay bar, si no hay bar, yo entiendo que te lo comas. Pero habiendo un señor en el bar, lo tiene que ver. Y es Gil Manzano, joder. Que además, es que Gil Manzano ayer es Billy Rápido. Billy el Niño, el más rápido del oeste, en ver el codo de Nesiri. Y hoy no ves un abrazo del oso. Joder, y yo lo digo, que es que cuando hay que decirlo es cuando ganas. Porque cuando pierdes, es una excusa. Pero hoy que has ganado, hay que decir, este señor nunca más. Pero no lo tiene que decir Rubén Uría, ni Juan, ni Pascual, Ruiz. Hoy lo tiene que decir gente del Club Atlético de Madrid. Aunque me da igual. Aunque recuerdo sea, recuerdo aunque sea, que lo dijo Andrés. Perdóname, perdóname, perdóname. Aunque sea Tomás. Aunque sea Tomás Reñones, claro. hoy después del partido, Tomás tiene que decir Gil Manzano nunca más. Yo, 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 lo de Gil Manzano, que entiendo lo que quieres decir, que es que el Atlético, como ha hecho, o se ha pronunciado cuando a lo mejor no ha ganado y queda como de que te digan es que no has ganado, lo dices, que hoy sería buen día porque has ganado y tienes una razón para, para decir contra Gil Manzano que, que es que yo lo siento mucho. Yo desde más o menos los partidos contra el Barcelona. Si Gil Manzano ha seguido arbitrando después de aquello al Atlético, después de lo de Diego Costa, mm -hmm. después de lo de el, el Vicente Calderón, después de lo del Juan Manerisman, total, yo después de todo eso, después de todo eso, Gil no si Manzano ha seguido, ha seguido dirigiendo al Atlético de Madrid, es porque o el Atlético de Madrid no se ha tomado en serio sus quejas o la federación no se las ha tomado nada en serio porque alguna queja pública y fuerte ha habido, digamos. Entonces, Ahí está. yo, si ese hombre ha seguido arbitrando al Atlético con todo lo que le hace al Atlético, que yo no sé qué le ha hecho el Atlético a Gil Manzano, no sé si de pequeño alguien del Atlético le hizo, le hizo algo malo y lo tiene traumado, sí. pero si ha seguido después de lo de Barcelona, que me parece gravísimo todo lo que le hizo contra el Barcelona, Gil Manzano, todo lo que le hizo, yo ya lo doy por perdido. Eso sí, cuando arbitra Gil Manzano, yo ya voy, vamos, enterado de lo que hay. Eso ya que lo tengo claro. Espérate un momento. A yo si recuerdo la, si la pantalla verta. Espera, espera, espera un momento, que es que no. Espera un momento, okay. que es que no, 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 no quiero. No quiero liarla. Dame un segundo, ¿vale? Dame un, uh -huh. dame un segundo. A ver, si yo lo veo. Aquí te veo, machote. Aquí te veo. Vale. Es que sabe, no, es que sabes qué pasa. Eh, a ver, eh, eso es. Vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que se ha metido aquí eh, alguien, yo como sabéis que a veces no tengo un moderador, y se ha metido a alguien aquí a, con perdón, a tocar los cojones, y a mí no me apetece que se meta nadie a tocar los cojones, ¿sabes? No, no me apetece que se meta nadie, y menos a tocarle los cojones a, a gente que no le ha hecho nada. Por se mete aquí un tarao eh, a la hora que le da la gana y empieza con si hay Zabaleta, con que soy no sé qué, que si sé aquí la llorería, que si 14 Champions... pues mira, chaval, vete a tu casa y que te aguanten allí. ¿Sabes? Que, que, porque al final... Bueno, Aitor, Aitor Zabaleta no creo que lo digan ellos. Que... No, pero si sí me que cantaban lo mismo o peor no, todavía. Sea... Que no quiero entrar en esa mierda, Juanchi, que el canal es mío. Pues no, güey, no, no, pinta, no, no, no pinta nada. No, no pinta nada. Que nada. Yo le, le veto y fuera, que, que a mí me parece bien que vengan vikingos y que venga gente del Madrid. Por que, supuesto. Y son totalmente. todos bienvenidos ahora el que viene aquí a Buscar calma y a faltar, hasta luego, vete a tu casa y que, te, y que te aguanten allí. Eh, perdona, que te, perdona Señor. que te he cortado, que no sé qué me estabas diciendo. No, 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 no que sí que tienes que tiene la razón. No, que recuerdo el día del el Villarreal que de las pocas veces que supimos que Andrea Berta tenía voz y voto, eh, que salta y se encara con Gilmanzano y le dice: Tú aquí no vuelves a pitar nunca más. O sea, ese día empatamos dos a dos. Eh, fue un escándalo también por parte de Gil Manzano. Eh, son tantas y tantas, y es tan reiterativo lo ¿no? de Gil Manzano que ni ganando vas a poder protestar eh, decentemente. Y bueno, es que, es que no solo esa. Eh, yo Creo que ha, ha cortado alguna ocasión. Hay otra ocasión también en la que desde el campo se ve. Quizás todo lo que va a la, la tele, pero desde el campo parece mano. Una ocasión de un jugador de Almería que, que la corta. Y, y el gol anulado en el campo se ve por una raya eh, ínfima. Eh, es decir, evidentemente Gil Manzano ha intentado perjudicar al Atlético de Madrid, pero bueno, Gil Manzano, aparte, no tuvo su tarde porque si el Atlético de Madrid tiene su tarde eh, ni por la intervención de Gil Manzano en el bar eh, te vas con menos de cinco goles pero es que es ya más, más allá pero, es que, pero más allá de como muy dice, buen partido de Black muy buen partido de Black muy sí, importante contra Black pero más allá de lo que dice Pascu de, 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 de Gil Manzano del tema personal porque es personal que tiene con el Atlético de Madrid yo creo que ya es que es una innomina y una vergüenza para el propio comité técnico de árbitros es decir esta es una jugada que da igual que si el jugador es del atletio del tomelloso o del sucuellamos, coño. Es que es un jugador que es muy claro el abrazo con los dos brazos y que lo desequilibra y lo tumba. Y esto es dentro del área. Entonces, yo digo, de verdad, no, tú no puedes mantener el bar a una persona que ve menos que un gato de Escayola. Ve menos que un gato de Escayola. Pero, pero, pero es que lo sorprendente es que hoy se queda ciego, que lo decía antes. Que hoy se ha convertido en Mr. Magoo. No sé si soy muy joven vosotros, no sabéis quién era Mr. Magoo. Sí, bueno, un sí. tío que no veía nada. Unos dibujos animados de un tío que no veía nada. No, ve, no veía nada. Rompetechos, no veía nada. Sí. Entonces, hoy ve menos que un gato de Escayola. Pero el otro día, ayer mismo, tiene una vista enorme y ve un codo que roza el balón y anula un gol. Hostias, le anulas el gol ayer al Sevilla y hoy no pitas penalti aquí. Entonces, tú que. Claro, pues el Atleti tú le ves hoy y dices, es bipolar, pero es que Gil Manzano no es bipolar. Gil Manzano es tripolar es tripolar, que yo no sé si, si habrá triple personalidad o algún caso de esto, pero yo creo que sí. Bueno, con esos dos apellidos pues es difícil no tener un caso tripolar. Gil Manzano, madre mía, pero es que tío, es que qué dos manos ha perdido la agricultura Es que con este hombre no vamos a descansar nunca en la vida. Y entonces yo ya no lo digo solo por el Atleti, que es una cosa personal, es por toda la primera división. De verdad que sí. Es que yo no creo que la gente del hasta del Madrid, coño, el Madrid, el Barcelona, el Betis, sé si es qué, ¿por qué tiene que sufrir todo el mundo a este tío? Por qué lo tienen que sufrir y lo que más me cabrea y pierdo el Oremus es que pierdo el Oremus es que reconozco que me enciendo y me cabreo es cuando escucho a exárbitros profesionales decir que Gil Manzano es uno de los mejores árbitros de España es que es como si me pegaran una patada ahí mismo yo pero cómo va a ser Gil Manzano uno de los mejores árbitros de España por Dios entonces cómo está el arbitraje si Gil Manzano es uno de los mejores cómo está el arbitraje Hombre, es que en, 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 este año ya hemos tenido, a, más allá de Gil Manzano, si tú miras la nómina de todos los árbitros, tienes a González Fuertes, que es un dolor de cabeza constante. No. Eh, el otro día, no me acuerdo quién fue. ¿Cuadra? ¿Cuadra Fernández? ¿Cuadra? No, pero David López, eh, del Girona, cuando salió y dijo que un árbitro le hablaba mal, y luego resultó que ese árbitro en o otro partido volvió a tener otra movida. Aunque ¿Es si... sí. Sí, ese es eso Ortiz Arias, pero, pero, pero escucha, el central del Girona reconoció que se había equivocado, ¿eh? O sea, por ahí. No, no. pero digo, digo, más adelante, digo, más adelante de aquello que salió y luego, y luego hubo un audio que dijeron que no le decía nada. Más adelante, creo que fue con el mismo árbitro, volvieron a decir que, bueno, que es que a veces te habla como con superioridad, que sí, somos sí. todos profesionales. Más adelante se volvió a decir. Entonces, yo, yo es que ya no creo que sea Gil Manzano, ¿no? Es que hay varios que son sospechosos desde hace tiempo, que son un dolor de cabeza, pero no para el atlético. Porque creo bueno, recordar, no, sé, sí. no, no sé si era eh, Monora Montero. Que el Celta de Vigo no le tragaba, no sé si era él, pero había un árbitro que el Celta de Vigo no tragaba. Vale, pero el Entonces... pero, 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 pero que has dicho tú, Martínez o Munora Montero, que son los dos hermanos. Mira, eh, yo puede que pueden meter errores, como del Cerro Grande, pueden meter errores, vale, pero yo no les veo eh, 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 una especial animadversión, pero es que hay, hay árbitros, por ejemplo, yo, Gil-Manzano, ya no es un tema de la Leti, creo que es que Gil Manzano pregunta en Ucrania, joder, lo que, le, lo que pasó el otro día. Oh. O sea, es que es, es, el otro día creo que lo decía Alberto Barbero. Mi compi de marca. Es que es el árbitro más regular del mundo. La lía igual en un, en un partido de guardia civiles contra gitanos, que en uno de solteros contra casados, que en uno de primera, que en uno de campeón, que en uno internacional. Es que la lía, ¿ya donde va, Gil Manzano? Es regularidad aplastante. Luego está, sí, lo que dices tú, eh, González Fuertes. Eh, muchas gracias, eh, Jusferris, que se acaba de, de suscribir con Prime. Mira, nos quedan tres suscripciones para alcanzar el objetivo. Ojalá que las consigamos. Yo digo que dentro del arbitraje. A mí el otro día me decían, no puedo decir el nombre lógicamente, que hay que hay tres a los que les llaman las trillizas, las trillizas. Uno Gil Manzano, el otro González Fuerte, que no sé si habéis visto los dibujos de Borboni. Sí. ¿Habéis visto el los Elmer el, el, el gruñón, el que va el cazador. Elmer el que va, gruñón dice uno por aquí. Claro, Elmer el gruñón es el que va con la, con la pistola buscando a, a con, el, con, el, con la recortada buscando a Borboni. Es que es igual, es que es igual. Va Elmer el, el gruñón va con la recortada. Bueno González Fuerte va con la roja, pues. Son así, parecidos. Y luego debe ser un tío magnífico, pero tiene. pone esa cara que no se lleva ni en el mango de los paraguas. Uf, y, y, y es terrible, terrible. Y luego, está, y luego está ya la tercera trilliza. Que la tercera trilliza, coño, yo, yo no creo que haya. o que haga falta eh, eh, decir quién es, porque es público, porque. Munuera. Bueno, Munora, no, no, yo, yo Monora no. No, yo, no, yo es el, el último que le ha dedicado eh, Real Madrid Televisión eh, un vídeo. ¡Ah! ah sotogrado. sotogrado. Que, que hay que tener la cara de cemento armado para, para, para ser trabajador de Real Madrid Televisión y sacar un vídeo de los señores de Soto Grado y no sacar cómo beneficia al Pero... Madrid en la Copa con el Athletic Pero bueno, claro. yo lo entiendo porque trabajan en Real Madrid Televisión y, y, y ellos se deben a su trabajo, que está genial, no los quiero criticar. Claro. Que además tengo muchos amigos allí, deben ser buena gente. Pues y les paga el Real Madrid, ¿qué van a hacer? Pues eso. Pero coño, hay que tener cara para pa encima sacar ese vídeo cuando fue clave en tu clasificación. Pero bueno, en fin, pero eso son las trillizas. Son las trillizas. Y cada vez que hay una designación, pues entre los árbitros dicen, a ver, aquí le toca hoy las trillizas. Y, y no sé cómo hacen, pero Gil Manzano está en todos los lados, macho. En todos los lados. En todos los lados. Y yo no me lo explico. Es que no me lo explico. Porque yo no voy a decir eso de que todos los árbitros son malos. Porque algunos hay buenos o algunos hay menos malos. Pero chicos, es que hay algunos que ya no, no, no pueden... Ser, Hombre, no puede de ser. Burgos, de Burgos que arbitra hoy, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. En general, se ha, equivocado no, mejor. se ha equivocado en un par de jugadas, pero por lo menos pita lo que ve. Del Cerro Grande se equivoca, pero pita lo que ve. O sea, yo hay algunos pero que... Pero del Cerro no te puede no, yo, yo hay algunos que sinceramente Sánchez Martínez que a mí sí pone la cara de que se ha tragado un, un piano cada vez que, que va un jugador a, a hablar con él por una esa cara, imagen pero, esa imagen de, de lo pero, guardado, pero, dice, pero por lo, Sánchez, lo menos Sánchez, Sánchez, Ma Sánchez, Sánchez pero, Martínez detrás rabiando vale es, es pero por, vale pero por lo yo, menos Sánchez tío, Martínez eh. pero por lo menos Sánchez Martínez pita lo que ve es que yo no voy a ir con un árbitro que pita que, que pita lo que ve como si se ha equivocado pero joder es que es que yo de verdad lo de Gil manzano ya y por eso te digo que es una pedrada mía pero es que me, me toca la moral tanto que es que hay que hablar de esto cuando se gana. Porque, ¿qué hago yo hablando todo un partido cuando se pierde? Es que parece que se justificas todo el partido por una. Tratando la excusa. No, coño, es que hoy ha ves? hecho un penalti enorme. Dime, dime Bajo, que te tienes que ir. Que yo me voy, que ah, voy vale, al teatro así. a Ya, vete al teatro. Me despido Oye, ¿te, y... voy? te voy a decir una cosa, tío. Tienes una vida, macho, que yo, yo la quiero para mí. O sea, tú te vas a tomar vibe, un vino, al fútbol, a casa de tu cuñado, al teatro, luego que te irás a tomar una copa por ahí también. A, a... No, el domingo, el domingo. Luego a ah, currar vale. un poquito, no, que por mañana la... tiene que salir todo por la mañana. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues luego por la noche claro, claro. ponte a Estudio Estadio, que salgo yo y le voy a mandar un, 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 un saludo a tu cuñado para que cambie de equipo, ¿vale? <laughs> Dime, si me dices lo de suscribirme por, por, por ahí... Siempre sí, sí. ¿Cómo se llama tu cuñado? No, 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 a mí. No, no, me tienes ti? que decir a mí. ¿Qué te, que tengo que ¿Me decir? Que decir? que me suscriba ahí en el programa no no, no estoy ya demasiado vamos a ver estoy ya demasiado no no estoy ya demasiado cómo no, voy a, ¿cómo voy a usar demasiado? yo los micrófonos no, 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 no. los micrófonos de una televisión pública por favor por favor a, no, a no, a no, no, no para, para, para hermano para ya te habló griezmann ya te habló hablo griezmann claro claro, hace, claro. Ya, está, ya te habló griezmann se olvidate, ha venido se ha venido muy arriba estamos haciendo no le duele cómo le duele a juanchi no perdón a mí me va a doler me duele lo primero Estamos, oh. estamos convirtiendo a Pascu en un auténtico monstruo. Hemos creado monstruo. Hemos creado monstruo. Eh, oye, que se ha suscrito al Bronx, ¿eh? Todo Bronx se ha suscrito, All Bronx. Muy bien, Bronx. Pascu, que vaya bien en el teatro, ¿eh? ¿Vale? qué vas a ver. Sí, sí, ¿Qué obra, sí. ¿qué, qué obra vas a ver? Un, mago, un, un ilusionista de estos. Entonces, sí, no de vas duerme, entonces, no sé. entonces no vas al teatro, macho. ¿Qué que se llama teatro. O es sea, teatro. Es que yo no he dicho que vaya a una obra de teatro, yo que voy al teatro. Lo tuyo sí que es teatro, pero, pero puro teatro <laughs> del bueno. Hala. Venga, con Dios. Pasadlo bien. Hasta ahora, hasta ahora. Adiós. A ver, hermano Juanchi, que me, quedo, que me quedo aquí contigo. ¿Dónde estás? Aquí, que me quedo aquí contigo. Que escúchame, que, que, que este hombre ya hemos creado aquí un monstruo, macho. <laughs> bueno. Está agrandadísimo. Sí, sí. es, que es, es un pequeño monstruito, sí. Claro, claro. Tú que eres el director técnico de fichaje, me dijiste, mira, a ver, Pascu, qué tal, a ver si le puedes hacer un hueco. Y mira, pero macho. Bueno, pero se bueno, pero aquí, bueno. Se ha metido aquí, se ha metido aquí. Y todavía, y todavía falta Alex. Todavía falta Alex. Alex el sí. otro monstruito. Ah, el otro bueno, monstruito que tiene ahí oye, eh, por Todavía cierto, no al final al final te lo digo para que lo, lo sepa la gente, eh, lo he comentado antes, pero te lo vuelvo a comentar a ti, para que quede constancia, el miércoles, maratón Lacio. empezamos a las 5 de la tarde y vamos hasta las 11 y media de la noche, especial Atlético de Madrid, Lacho. narramos el partido en directo, porque va a estar Borja Aranda narrando el partido tengo a Iván Vargas de comentarista, y la pregunta que te hago es: ¿te vamos a fichar de comentarista? ¿Vas a estar tú también haciendo comentarios o no? Para el partido, venga, va. Para el partido, claro, tienes que estar conmigo y con Iván haciendo. ¿Vale? Esto es muy sencillo, esto como la radio, cuando no... No, o sea, si, no, o sea, si de, no sé si desde las 5, pero comentando. No, desde las 5 no, pero esto tiene que ser las dos horas de partido, de, sí. de 9 a 11, ¿vale? Estarás, uh... confirmas. ¿Confirmas? Vale. Sí, sí. Bueno, bueno, pues entonces perfecto, vale. Eh, oye, nada, macho, que, que, que nada, nos quedan tres suscripciones. ¿Tú crees que lo lograremos? ¿Lograremos no no. tres suscripciones más? Yo no sé, no sé si vamos a ser capaces de suscribirlo. Oye, por, por acabar ya la historia y no molestarte mucho más, porque además yo me tengo que ir también ah, para, para Estudio Estadio. Eh, ya le hemos recortado dos puntos al Madrid. Eh, sí. ¿Qué va a pasar en el Barça Girona? ¿Cómo lo ves? Yo dije empate, eh, espero que empate. Aunque si te soy sincero, empate. que el Girona, que ganar el Girona tampoco me disgusta. Pero sí, tú prefieres empate, que gane el empate... No, no, no. Yo no sé el empate. El empate es lo mejor para, para los intereses del Atlético. Pero en caso pero de ganar, ganar Girona... pero en caso de ganar, ¿prefieres que gane el Girona que gane el Barça? Sí, tengo que elegir ¿Sí? uno, por supuesto. Sí, sí, claro. Sí, claro. porque al final tu el Girona ya está más distanciado. Y con un poco de suerte ya le da las caza cuando, cuando se enfrentes en, en, en enero. ¿Te atreves con una perrita a un resultado o no? Yo dije 1-1, y creo que van a, 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 a ganar ninguno. Sí. Pues oye, yo te digo una cosa: yo, yo lo veo mal para el Girona. ¿eh? El, Ojalá me equivoque. Resultado, el, el resultado muy muy importante esta tarde es el triunfo del femenino en Sevilla, eh, que se pone segunda ahora mismo. ¿eh? A 0-2, ¿no? Se pone segundas, sí. Vale. Se pone segundas, han aprovechado, esta sí que han aprovechado todos lo, todo lo, los traspiés, tanto del Madrid como del Levante, como el Madrid femenino, como del Madrid Club de Fútbol. Y se ponen segundas ahora mismo. Bien, vamos a ver, vamos a ver si dura. Yo, la verdad, mira, ya tenemos otra. ¿eh? Eh, otra Bien. suscripción. ¿eh? Sí, señor. Suscripción buena, suscripción buena. ¿eh? Eh, muchas gracias, amigo. Venga, nos quedan dos, nos quedan dos. Eh, dice Picaflor que estás estás hoy como inflado, macho. Dice Picaflor. <laughs> y dice eh, J. Morem44 que depende del Barça que se presente, el del Granada o el de la Leti. Bueno, no sé. Y Jolupaje dice que Juanchito lleva la misma camiseta que tengo yo de la Leti, que la tiene desde el año del doblete. La de la Copa, la de la final, sí, señor. Claro. La réplica, pero está muy bien. La del la gol de, de la copa. La del gol de Pantich en la. La del gol de Pantich, En la romareda, sí. ¿no? Claro, sí. bueno. Por cierto, a ver si esta semana tenemos sí. por aquí a, a Pantich. Creo que vamos a tener, oh. a, creo que vamos a, tener a Roberto Solozábal el del día del la Lachio, ¿eh? Creo que lo vamos sí, a tener bueno. a Roberto Solozábal el día de la alhacho pero bueno, no quiero adelantar, no quiero adelantar nada. Pude, oye, oye, mucho la goleña, oye por cierto, el te iba a preguntar, eh, eh, ¿qué te pareció lo de. Lo de Samu Morodion, porque claro, mucho decir eh, que, que falla ocasiones y tal, pero el tío genera un montón y le anuló dos en el. No, no, el bar. Sí, sí. Yo, con, con, con Samu Morodion tengo la misma sensación que, que tuve con, con Darwin Núñez, cuando por primera vez jugando en las en juveniles de, de Uruguay. Eh, Darwin Núñez se, se, se marca un sudamericano sub-20 o sub 17 creo que era eh, horroroso, que falla, 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 falla. Y no sé si por, por la influencia de Simeone o qué, que lo tengo muy, muy marcado y influye mucho en, en, en mis pensamientos, y me hace ver el fútbol de, de otra forma. Eh, Simeone te diría: lo importante es que las tiene. Lo importante es que las tiene, y mientras tenga las ocasiones, las va a meter. Claro, te pego, las va a meter. Y claro, eh, se vio un Darwin Núñez que empezó a meter goles, que da el salto a la Almería, que de la Almería pasa al Benfica, y que hoy es el delantero titular del Liverpool. Y, y, que, y que con Uruguay, en la serie de le marca un, le marca un gol a Argentina y otro a Brasil. Está claro que eh, si trabajas la paciencia y, y la definición con los delanteros, que se puede trabajar la definición con los delanteros. Hay quien dice que no, sí se puede. Porque lo ha hecho, lo ha hecho Simeone con Morata, lo ha hecho Ancelotti con Milicius, lo ha hecho Rafa Benítez con Fernando Torres. Eh, se les puede sacar un potencial más trabajando la definición con algunos delanteros. Y más con un chico como Samuel Morodión, que es tan joven y que tiene tantas ocasiones, y que la del palo, que. El, esta primera que se pone, que parece que la gente se vuelve loca, es que le pasa lamiendo el palo. Un poquito más de suerte pegar el palo y va adentro. Es decir, en esa, en esa tuvo mucha mala suerte. Las otras eh, no las vi. Leí, leí el, el, el tuit de, de Carlos que ponía que tuvo además dos goles anulados también. Es, de, es decir, un partido donde no le salió eh, de cara a, a Samu Morodion, pero que ya ha demostrado con creces eh, el valor y el potencial que tiene. Y depende del rendimiento que dé de Memphis de Pai y de cómo siga Morata, que le vea lo que viene, o lo vemos ya en la primera plantilla, o quizá le falta otro año más cedido para luego ya decir sí, venga, ahora sí es el momento de que ocupe la primera plantilla. Bueno, vamos a ver, yo lo que tengo claro es que a mí Samu Morodio me encanta. ¿Que está más verde que una lechuga? Seguro pero me encanta. Sí. Y, y, y además es que me parece que, que es un tío que, que, que te genera muchísimo y que tiene 19 años. Claro. Me cago en 10, Pascual Ruiz Arnal, regalando suscripciones de comunidad. ¿Te das cuenta, macho? ¿Te, ¿Te, ¿te das cuenta? Sí, tal cual, tal cual, te cuento, tal cual te cuento. Pascual Ruiz Arnal, una, una suscripción de comunidad, macho. O sea, para lo de Pascual es... Bien. Le dan una y la regala, ¿te das cuenta? Esto es, esto es un bien. tío, ¿eh? Pues nos quedan dos, nos quedan dos suscripciones. Dos opciones claro. A ver, yo digo que, que lo que te comentaba, que Samu yo lo veo verde, todavía se tiene que, que pulir mucho, pero yo creo que genera un montón. Es verdad que define mal, que to la toma de decisiones, cómo definirlo, tiene que mejorar mucho, pero es que tiene 19 uh -huh. años, hace muy poquito estaba en Segunda Federación. Eh, yo ayer me aposté en, en toda mi locura, porque yo estoy zumbado, que va a meter 15 goles este año en Primera División. Y yo estoy convencido que... Bueno, lo... lleva 7, ¿eh? Lleva 7, creo, ¿eh? O no, no ahí, eh. lleva 6. Pero yo estoy convencido que el próximo año se va a quedar en la primera plantilla del, del Atlético de Madrid. Y por, cierto, y por cierto, que voy a decir una cosa. Eh, porque he comentado que vamos a tener esta semana seguramente a Roberto Solozábal. Voy a mover cielo y tierra para tener aquí a, a Samu Morodión. Voy a mover cielo y tierra para tener aquí a Samu Morodión. Y te quería claro, comentar ¿sabes? una cosa. Me encantó. Para acabar ya, me encantó el gesto que tuvo Giuliano Simeone. -Gonzáil. Giuliano Simeone Gonzalo Muy bien, muy bien, Giuliano. Eso eh, así es como se hace. Es decir, y encima eh, es, es, es compañero, sí, pero es competencia directa, macho. Y tú vas a tu compañero que ha tenido un mal día, le animas y tal. Y encima Giuliano, que es un chaval que está lesionado, que también es muy jovencito. Muy bien el gesto de, de Juliano. Cinco, cinco, cinco. Cinco goles lleva Samu Morodion. Cinco. Bueno, pues entonces cuatro con el alavés y uno con el. Y uno con el Vale, pues cinco goles. Eh, muy bien, Juliano, la verdad. Mira, ¿ves? Otro con el, el que, otro con el que habría que hablar en el canal. Me lo voy a apuntar. Mira. Juliano, pues bueno. Samu Morodion, Roberto Solozábal. A, si, a ver si alguno cae para esta, para esta semana. Profe, que te bien. dejo. A ver qué pasa con el Girona y con el, y con el Barça, ¿vale? Bien. Un abrazo fuerte. A ver qué pasa. Cuídate. Un abrazo cuídate, Rey. Eh, Pues nada. Juanchi, hemos pasado aquí un ratito con él. Eh. Hoy, hoy le he notado un poco, un poco bajete a Juanchi, no sé qué le pasaba. Eh, Chris Rafkin, muchas gracias eh, por seguirnos. Y a Gricón Dálar también, que nos sigue también hace unos minutos. Y a Jus Ferris también. Y a Alejo Salaz, 11.04, eh, que también nos sigue. Mucha gente hoy por aquí. Eh, lo vamos a tener que dejar, lo vamos a tener que dejar eh, para el día de, de hoy. Yo creo que lo hemos pasado bien. Está muy bien. Y solamente os pido una cosa: que nos quedan dos, dos suscripciones antes de irme. Venga, dos, hacer un esfuerzo, dos suscripciones. Entre todos dos, macho, algunos cogeremos. De verdad nos vais a suscribir dos, de todos los que estamos por aquí. Con dos ya batimos el récord de suscripciones de, de hoy. Solo dos. Venga, familia. No me defraudéis. Solo dos suscripciones. Con dos ya hemos hecho el, el día. Que por ya cierto, hecho... luego, tengo, luego tengo que ir también a tengo aquí también a Studio Estadio. tengo aquí también a Studio Estadio y creo que tengo por aquí a la gente de de padres a hijos que son a los que les voy a hacer el el raid ¿eh? a la gente de de padres a hijos para que podáis eh, seguir escuchando temas del del Atleti eh, no os animáis ninguno con un par de suscripciones un par de suscripciones por Dios que nos hemos tirado aquí casi tres horas hablando del del Atleti con un par de ellas más eh, íbamos muy bien bueno, que no que os animáis. Pues, ¿qué le vamos a hacer? De otra cosa no puedo hacer. Ah, mira. mira, nos queda una. Una solo. ¿eh? Una suscripción solamente nos queda. ¿Vale? Que ya se ha suscrito Leónidas, que, que, que ha regalado una suscripción ¿eh? a Match Trader. ¿eh? Una nos queda. Vamos, familia, una nos queda. ¿eh? Una nos queda. Solo una suscripción. Mira, en ¿eh, Naranjo, que ha regalado una suscripción de comunidad. Venga, ya está. Ya hemos hecho el agosto. Gracias a, a Naranjo y a Leónidas. ¿eh? Muchas gracias. Ya con esto, ¿eh? pues se la han regalado a Chapi ATM. Pues con esto, y un bizcocho. Eh, iba a decir hasta mañana a las 8. No, hasta mañana a las 8 no. Que mañana eh, os voy diciendo, ¿vale? Eh, primero os recuerdo, miércoles especial. Especial Lacho Atlético de Madrid. El miércoles empezamos a las 5 y nos vamos hasta las once y media. Vamos a narrar en directo el partido. El miércoles, ¿vale? Y mañana. Apuntároslo, vamos a empezar aquí por la mañana. Mañana no toca a las 5. Mañana por la mañana. Mañana empezamos por la mañana el programa. ¿Vale? Empezaremos sobre las 11, once, once y media. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis. Mientras tanto, os voy a, le voy a dejar un raid a la gente de, de padres a hijos. De padres a hijos. ¿Vale? para que podáis eh, estar con, con la gente del, del Atleti. Si os habéis quedado alguno con, con mono, que podéis estar con la gente de padres y hijos, a hijos, que dice todo el mundo que hace buenos análisis. Les dais un saludo de mi parte, y les decís que vais de parte de Uría, ¿vale? Eh, insisto, nos vemos, familia, mañana por la mañana, el miércoles especial, seis horas, Maratón de Champions, Lazio Atlético de Madrid. Maratón, decírselo a la gente. Hasta luego, familia. Que vaya muy bien. Disfrutar. Luego nos vemos en Estudio Estadio. Chao. El debate que hay en torno a él. ¿Confiáis en él? ¿No confiáis en Memphis? Nosotros estamos llenos de, de dudas con él, porque sí, es muy buen futbolista. Pero luego hay otras cosas, como el apartado físico. O también. esas desconexiones sin balón que es algo que, que nos preocupa y hay que ver si el atleti confía plenamente en Memphis o busca algo en el